tiempo de hacer una pausa. Se termina un ciclo y hacemos un balance de lo vivido. Mejoramos cada día, en nuestra casa y en nuestras labores diarias. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Somos gente trabajadora. Somos jóvenes emprendedores. Somos obreros. Somos empleados. Somos empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Yo transformo mi vida y la de mi familia. Yo transformo mi vida y la de mis colaboradores. Yo transformo mi vida y la de mi gente. Yo transformo mi vida y la de mi ciudad. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura. Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatato y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale, hermano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. El entusiasmo y la alegría de poderles servir a través de la comunicación. Les saludamos a través de Radio Noticias Cuenca en esta jornada del 15 de marzo y a medio mes de este año 2023. Tenemos mucha e importante información para contarles a ustedes. Vamos a tener como un punto para que ustedes hagan el seguimiento de una discusión y de una confrontación el día de ayer en Asamblea Nacional por el viaje de las cuatro muchachonas que se fueron para Irán, el país más represivo en lo que tiene que ver justamente pues al tema del tratamiento a la mujer, a los derechos de la mujer. Y ayer se armó una pequeña bronca entre la señorita Marcela Holguín, que también se ha vuelto realmente de la misma línea de creer que alzando más la voz, que
insultando más, agrediendo más al resto, está figurando entre los políticos destacados de nuestro país. Y la verdad es que tiene una equivocación extrema, mencionada señorita, que evidentemente será parte de lo que analicemos el día de hoy. Bueno, hay varios temas que vamos a evocar, queridos amigos, en esta mañana y en esta jornada. Saludos cordiales a quienes se integran a través de Radio Noticias Cuenca, en este portal, en esta portal que ustedes nos están siguiendo a través del Facebook Live. También los que no pueden ver pueden escuchar a través de la radio en internet, Radio Noticias Cuenca. Ustedes pueden ingresar en Google y allí www.radionoticiascuenca.com y podrán hacer un seguimiento del espacio. Y lógicamente la señal está llegando a través de amplitud modulada, a través de Radio Tropicana de Cuenca 1390. Muchas gracias por escuchar Radio Tropicana, que se ha convertido en una excelente aliada en este tiempo. Han habido muy buenos comentarios respecto a gente que todavía tiene su radio de transistores, ¿no? Que se moviliza en la casa, que está todavía con la costumbre de tener su radio para estar monitoreando qué es lo que pasa en el tema de noticias. Y lógicamente muy agradecidos con el portal Radio y Televisión Espectáculos. Saludos a Lucho Vintimilla, quienes nos acompañan permanentemente en esta cruzada de comunicación, en esta cruzada que no tiene sino el objetivo de tratar, en medio de lo que estamos viviendo, ser parte de una jornada informativa y que nos permita desarrollar justamente el trabajo de comunicación, llegando justamente hasta ustedes, queridos amigos. Bueno, vamos a comenzar, carambas, noticia buena, ¿no? La noticia buena sería la clasificación de Robert Ordóñez. Me gusta porque todo lo que signifique representar al Ecuador, nosotros vamos a aplaudir, y sobre todo cuando se lo hace bien. No podemos escuchar un poco las imágenes o el video o la forma como canta Robert Ordóñez, pero es la copia en su voz a Camilo VI. Entonces, si es que pongo, nos bloquean, ¿no? Entonces, es un programa que desarrolla la televisión chilena, se llama Yo Soy, y Robert Ordóñez, que es un chico lojano, carambas, casi en el físico, no, lógicamente no se aparece. Trata de tener el mismo peinado de Camilo VI y todo lo que ustedes quieran, pero la voz es impresionante. Recordemos que Camilo VI tiene un tono realmente muy alto, un tono impresionante de voz, y este chico es el primer gran finalista. Miren que consiguió 56% de los votos de cerca de 200.000 personas que participaron en su favorito para la final. Y el chico, que es lojano, logró justamente pues una gran actuación, lo que le ha permitido ser finalista. La final va a ser el día de mañana jueves, ¿no? Ojalá que podamos ver, porque hay que destacar que hay otra chica también que está allá, es una muchacha, se me fue el nombre, que imita a la famosa Laura Pausini, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el país estará pendiente de esta participación de este muchacho lojano que canta, pero exactamente igual a Camilo VI. Si quieren ver de pronto algo, pueden ingresar en YouTube, ahí van a ver de pronto imágenes que no van a bloquear, lógicamente, a usted. Lo segundo, es preocupante la situación diplomática con Argentina, y se vuelve preocupante, sobre todo pues en la medida de que el gobierno de Argentina... Miren el titular de diario El Clarín de Buenos Aires, dice: quiebre diplomático, ruptura con Ecuador y embajadores expulsados tras la defensa argentina a una condenada por corrupción. Creo que es un titular lo suficientemente contundente. Mal ha hecho el gobierno argentino. Es lo mismo que, carambas, un funcionario del gobierno del señor Macri esté condenado porque ha cometido algún delito y se refugia en el gobierno de Ecuador, allá en Buenos Aires. Y resulta que con la venia de la embajada de Ecuador en Argentina, al funcionario argentino le hacen escapar que venga acá al Ecuador o que se vaya a otro país. Entonces, no es un tema tan sencillo como ven los argentinos. Ellos, carambas, no están considerando que la señora es una condenada, es una prófuga en medio del país, se escondió en la embajada de Argentina,
tiene una sentencia de 8 años por pillería, ¿no? Porque esta señora todavía tiene varios procesos que tienen que ser analizados y que lamentablemente por la lentitud de la justicia no ha funcionado. En todo caso, ayer el gobierno de Ecuador tuvo una actitud fuerte en contra, como debe ser. Yo creo que los temas diplomáticos, y sobre todo cuando hay esta presencia ofensiva, esta presencia dañina del socialismo del siglo XXI, donde tiene pues a la señora Cristina Fernández, que sigue, carambas, con sentencias, sigue con juicios, sigue con un montón de problemas, pero sigue tan campante en Argentina, en medio de un pueblo argentino que está embobado, ¿no? Embobado. No se da cuenta que es una nación que ha sido destruida por el peronismo, por Cámpora y por todos los kirchneristas que han hecho pedazos a una nación próspera en épocas pasadas. Bueno, en todo caso, el Clarín dice, es contundente, ruptura con Ecuador y embajadores expulsados tras la defensa argentina de una condena por corrupción. Lo peor que pudo haber hecho el gobierno de Argentina, porque si es alguien que evidentemente es un perseguido político, la señora se cree perseguida política, ¿no? Es perseguida por ladrona, hablemos claramente, porque han hecho daño al país por cohecho, por estar en la trama de corruptela en el Ecuador. Ya dejemos de estar con situaciones que simplemente se acomodan en función al interés de los políticos en el Ecuador. Y la verdad que la señora estuvo desde agosto de 2020 asilada, miren ustedes, en la Embajada de Argentina. Recordemos que son de la misma laya, Cristina Fernández, el señor Alberto Fernández, que es el actual presidente, Rafael Correa, el señor Petro, el señor Maduro, son de la misma línea, de la misma calaña. Sumen a ello el señor Lula, que está un poquito callado por allí, ¿no? Pero está en una situación que ya Brasil no le está teniendo tanta paciencia como él de pronto creería y como fue su primer gobierno. En todo caso, como Ecuador expulsó y le sancionó y le llamó la atención al embajador de Argentina en el Ecuador, porque es un atrevimiento, veamos así, es un atrevimiento y es un desafío al país, por más de que una sede diplomática sea terreno argentino, sea terreno de cualquier otro país que tenga una embajada en un país, se supone que de acuerdo a los convenios internacionales eso no se puede invadir bajo ningún punto de vista. Y bien, se ha respetado de todas maneras esta situación. Pero lo que está mal por parte del gobierno argentino es el hecho de haber propiciado justamente una situación que ha derivado ya en un problema diplomático a nivel internacional. Todo por una corrupta, todo por una corrupta. Porque, digo yo, si la señora Carambas Duarte hubiese sido pues una luchadora política, una perseguida porque sus ideas democráticas no calan en función a los intereses del gobierno de turno, ya, ¿no? Pero esta es delincuente, dejémonos de cosas, ¿por qué no decimos las cosas con su nombre? Además, la trama y la forma como se escapa de la embajada con Avedia, yo entiendo del embajador y de la embajada porque ellos sabían muy bien, ¿no? Ahí hay custodia también en las embajadas. Y parece que en esta trama están involucrados Venezuela, está involucrado Colombia. Esto es lo que tiene que averiguarse. Y miren ustedes que la embajada de Ecuador o la Cancillería de Ecuador le pide, deme los videos, ¿no? Porque allí hay cámaras donde hay el movimiento absolutamente de todo lo que pasa a las 24 horas en el entorno, incluso por seguridad. Pero no quieren dar. Consecuentemente, Ecuador toma la decisión, que me parece correcta. Señores, ustedes están faltando al respeto al Ecuador y consecuentemente el embajador Fuchs, así se llama, queda al margen del país y el gobierno de Argentina en represalia dice lo mismo. Bueno, le expulso también al embajador que se llama señor Monje, ¿no? Papá de César Monje ha sido, el señor Javier Monje Yatún, así se llama este caballero. Él es el embajador de Ecuador en Argentina, también fue expulsado. Consecuentemente, la señora Duarte, con la venia justamente del gobierno y la embajada de Argentina, miren ustedes lo que ha hecho. Ha propiciado justamente pues una situación
que está casi en todos los periódicos de la Argentina. Aquí estaba revisando qué es lo que está pasando y la mayoría está hablando justamente de esta situación. El Día, dice un periódico argentino, crece la tensión diplomática entre Argentina y Ecuador tras las expulsiones cruzadas de los embajadores, dice este medio. Y ustedes sigan viendo, es tendencia el día de hoy en la Argentina igualmente esa situación. Diario Hoy, así se llama este medio, también refleja bronca y disputa diplomática entre Ecuador y Argentina, se manifiesta. Y si uno sigue revisando otros medios igualmente importantes, que se ahí hay muchos diarios definitivamente, ¿no? Y la verdad es que en el Gran Buenos Aires, en el Buenos Aires, allí también dice La Nación, que es otro periódico, creo que después de Clarín en importancia, también se manifiesta o se hace noticia justamente de esta situación que, repetimos, es lamentable y que debe, créanme, sinceramente, llevar a un proceso de reflexión al gobierno de Argentina. ¿Qué es lo que está queriendo? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Hacia dónde quieren ir justamente con esta actitud que están asumiendo? Porque a la vista, lo que está haciendo el gobierno de Argentina es prácticamente esconder a una prófuga de la justicia. Diario La Nación, que es otro importante, tras la fuga de una asilada, dice, ¿no? Ecuador expulsa al embajador argentino en Quito y la Cancillería reacciona en espejo en Buenos Aires, es decir, de la misma manera, ¿no? Dice Diario La Nación. Dice, la escalada diplomática ocurre tras la fuga de una exministra de ese país que estaba asilada justamente pues, en la Embajada de Ecuador desde agosto 2020, ¿no? Es decir, ya más de 2 años. Consecuentemente, esto Lasso declaró persona no grata a Gabriel Puc y le dio 3 días para que deje el país. Aquí solicitan el retiro de Javier Monge Yoder, que es el embajador igualmente por la misma línea, ¿no? Consecuentemente, dice, es una medida en espejo, la Cancillería Argentina decidió por su parte expulsar al embajador. Ecuador tiene que estar realmente fuerte, me parece que es una actitud grave, tomando en consideración la situación de la señora. La señora tiene una condena de 8 años, ahora que el correísmo y los fanáticos y los afines al correísmo dicen que es una perseguida, ya ese es un poco de fanatismo, ¿no? Eso es un fanatismo. Ella está involucrada no solamente en un caso de sentencia que es Arroz Verde, o caso que evidentemente ya está sentenciada con 8 años de prisión y $700,000 de multa, ¿no? Es decir, como reparación al Estado. Consecuentemente, ¿cómo se va a arreglar esto? Carambas, nos ponen en una situación difícil en el tema diplomático como consecuencia de una persona que allí, yo creo sinceramente, que Argentina, ahí hay la presión de Correa, pues, ¿no? Ahora se está diciendo que ese es un acuerdito, la salida, un acuerdo entre Correa y Lasso. ¿Será que llegan a tanto? ¿Será que es tan miserable la política que entre Correa y el señor Lasso se han puesto de acuerdo para tomar ese tipo de resolución? Yo tengo muy serias dudas, ¿no?, de que realmente pase eso. Y la verdad es que también diario Página 12 se hace referencia justamente a esta situación. Consecuentemente, esto aparece en todos los periódicos, no solamente de Argentina, sino del Ecuador. También aparece en Colombia la situación que lamentablemente se está dando. Así es que comenzamos con esta noticia preocupante, mal por el gobierno de Argentina, porque Argentina o todo tiene su límite. Repito, si es que la señora Duarte no tendría sentencia, si fuera realmente una luchadora social, si fuera una persona que está en las calles combatiendo al gobierno de turno, y caramba, se quieren poner o le quieren acallar, qué bien que un gobierno, si es que es una persona que además tenga una página de vida limpia, le den en este caso un refugio o le den un asilo político. Pero el caso que estamos viendo es execrable, es lamentable, es vergonzoso lo que ha hecho el gobierno de Argentina, por lo que yo creo que esto no puede quedar así nomás y entiendo que esto va a llegar a una situación que debe ser motivo justamente de más reflexión. Bueno, con esto vamos con otros temas importantes a desarrollar con ustedes, queridos amigos, y póngame estas imágenes, ¿no? Ustedes sabían que en el sector de llamado, a ver, ahí está, miren, ese es un gigante, ¿no? Es un gigante. La zona se llama Changa
Changa y Mina, así se llama, ¿no? Este lugar, ¿no? Evidentemente es identificado como una zona de gigantes, ¿no? Tierra de gigantes. Ustedes ven, muchos no creen, pero miren esa cabeza. Se está hablando de que allí han encontrado esqueletos de cerca de 10 personas, gigantes, de 7 metros estamos hablando, ¿no? Muchos dirán, no es así, eso es cuento, algunos se toman a risa. Pero es evidente, esta zona está en Gonzanamá. A ver, me está preguntando, está en Gonzanamá. Esto es justamente en la provincia de Loja. Gonzanamá es un cantón de Loja, ¿no? Y Changa y Mina es una parroquia de Gonzanamá. Allí se manifiesta, queridos amigos, que allí vivieron gigantes de 7 metros. Y ustedes están viendo, no es un montaje ni nada por el estilo, porque a veces la gente dice o cree que esto es un montaje y no es así. Simplemente lo que estamos viendo, queridos amigos, son esqueletos de estos gigantes. Lamentablemente muchos de ellos se manifiestan, están justamente, o no están en el país, dicen que están en Suiza, ¿no? ¿Cómo salieron? Y tiene esta situación, tiene su historia, ¿no? Esta situación tiene su historia. Se manifiesta como historia, miren ustedes, revisen estos esqueletos, se entiende que si hay algo por allá, ¿no? Pero el tema, a ver, un poco la historia. Estos gigantes, que todavía hay gente que dice no es cierto, eso es un montaje, miren esa parte que ustedes están viendo, son dos cráneos y miren, ahí está un hombre, ¿no? Ahí están dos personas que están trabajando. Estos gigantes son figuras fantásticas que aparecen en cuentos, películas y de niños. Y claro, cuando uno ve, dice, no, es cierto, que va a haber hombres de 7 metros. Y alguna vez el padre Crespi, que es una figura emblemática salesiana de la ciudad de Cuenca, ya se hablaba de esto. Se hablaba de que en la Cueva de los Tallos, ¿no?, habían también testimonios de personajes o de gigantes. Esto sería de la etapa prediluviana de la historia. Pero ahí la pregunta, argumento de su existencia. Hay apuntes históricos, gráficos hechos por observadores antiguos, incluso huesos humanos de los tamaños que ustedes están viendo, que son testimonio de que sería otra de lo que se supone, ¿no? De lo que dice el ufólogo Jaime Rodríguez, que lo tendremos algún momento por acá. Nosotros, y lo que dice JJ Benítez, que algunos no creen, dicen que estamos hablando, ahí está la imagen del pueblito de Gonzanamá, ¿no?, de esta parroquia, esa es la propaganda del GAD de este sector que se llama, repito, Changa y Mina, ¿no? Pongan nomás las imágenes. Entonces, les estoy contando. Hay apuntes históricos que han hecho observadores antiguos, incluso de huesos humanos de gran tamaño, que son testimonios de la presencia de gigantes. Dice JJ Benítez, que es un escritor que habla mucho de los ovnis, de los extraterrestres, que nosotros somos la sexta civilización en el planeta, sexta civilización. Es decir, se estaría diciendo que estos gigantes serían de una civilización anterior. Se habla de 3.500, 4.000, se habla de tantas cosas, pero el gran hallazgo no fue justamente de estos restos humanos que serían, en este caso, seres de 7, 8 metros, ¿no?, y que se encontraron al sur de Ecuador, en esta pequeña población cercana a la frontera del Perú, fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que allí se han recuperado huesos de humanos gigantes, muchos estarían en colecciones privadas en todo el mundo, incluso aquí en el Ecuador. Pero lo que ustedes están viendo para mí es impresionante. Una de las personas que comentaba y hablaba mucho sobre este tema es un sacerdote llamado Carlos Miguel Vaca Alvarado, que nació en 1912 en Loja. Los huesos que estuvieron en su poder hasta que él falleció en 1999, dice la crónica, fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changa y Mina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia, a 755 kilómetros de Quito. Changa y Mina deriva de las voces changa, que se refiere a pierna, claro, dice las changa, estás con la changa gorda, saben decir, ¿no? Changa quiere decir pierna. Y en particular, el fémur, o general, los huesos humanos, y mina significa depósito de oro, en fin, ¿no?
En todo caso, de acuerdo al padre Vaca, en 1965 fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo del gigante. Ahí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaimina, donde podría haber existido la ciudad, dice, cementerio de los dioses. El sacerdote le apasionaba la arqueología, esta visión y las leyendas que contaban los habitantes de la zona los llevaron a descubrir estos restos. La pregunta del millón, de lo que se conoce es que un esqueleto de 7 metros reconstruido está en el parque Junglafau de Suiza, ¿no? ¿Cómo llevaron? Se fueron sacando, pagarían dinero, dicen que posiblemente alguien negoció este gigante. Que incluso si ustedes ingresan a la página y comienzan a revisar sobre estos gigantes, van a encontrar ya el gigante armado y que está en este parque llamado Junglafau en Suiza, ¿no? La colección de Vaca, lo que ustedes están viendo, de huesos gigantes de 7 metros de altura que habitaron en Ecuador y otras partes de América hace miles de años. Según un reporte periodístico, algunos de los fragmentos óseos fueron enviados al Instituto Smithsonian en Washington para el análisis correspondiente y los resultados dan cuenta de que efectivamente son gigantes, ¿no? Los fragmentos se encontraron en Ecuador en los años 60, hoy se pueden ver en el parque que estoy manifestando en Suiza. Otros huesos de colección se exponen en el Museo Particular de Investigación Paranormal del Origen Austriaco, Klaus Dona. Así es que este registro bíblico se manifiesta. Por eso es que incluso se habla de la mitología, de Goliat, de David y Goliat, ¿no? Dicen que Goliat medía sobre los 3 metros y medio, ¿no? Y el pequeño David no medía más de 1,50. En todo caso, salgamos nomás de esto. Me parece que es un tema curioso. ¿Cómo no nos gustaría darnos una vuelta, ¿no? Para ver qué es lo que hay de pronto, porque no deja de ser llamativo. Estas noticias, créanme, más se difunden afuera del Ecuador que aquí en el Ecuador. Cuando uno pone a veces, no, eso es alguna cosa, o la gente no cree que haya eso. Efectivamente hay, y además nos han contado que efectivamente aquí en el Ecuador sí hay esos huesos, sí hay estos esqueletos, y que estarían ocultos en alguna parte, ¿no? Sería bueno y sería cuestión justamente de averiguar sobre esta situación que se está dando. Bueno, vamos con un tema que me parece importante. La pelea y la nueva bronca en la Asamblea Nacional no deja de ser motivo justamente de un llamado a la reflexión de lo que seguimos soportando los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo tenemos a una clase política atrevida, abusiva, mediocre? Yo digo, ¿hasta cuándo los ecuatorianos seguimos aguantando esta actitud de políticos que se burlan de usted, que se burlan de quienes habla, se burlan de todos? Ayer en la Asamblea Nacional, y les pido que pongan atención porque es muy interesante la bronca que van a ver ustedes. Ayer la parlamentaria Vanessa Freire, que era a propósito era de UNES, decidió separarse porque el señor Correa le agredió. Resulta que en la votación para solicitar el juicio político al presidente de la República, doña Vanessa Freire no asistió. Y tampoco asistió asistió pero votó en contra o no estuvo de acuerdo con pedir la censura y pedir el avance para un proceso de juicio político al presidente de la República, y resulta que este señor votó en contra, ¿no? Esto motivó que el prófugo de la justicia, que se las pasa todo el santo día al frente de la computadora, como no tiene nada que hacer, él decía que se iba a dedicar cuando se retiró del gobierno. ¿Qué decía? Voy a hacer, dedicar a la cátedra universitaria, ¿no? ¿Quién le va a dar trabajo? Pues es un mediocre además, ¿no? ¿Quién le va a dar? Muchos siguen creyendo que es una mente brillante. Lo que ha hecho con el país no tiene nombre, ¿no? Bueno, resulta que les agredió a Vanessa Freire y al otro caballero, por ahí tiene nombre, ¿no? Que evidentemente no votaron por el juicio político al presidente. Y Vanessa Freire también le dijo, en otras palabras, Correa, que es una vendida, que ya por un plato de lentejas se ha vendido, le dijo eso, al estilo de él. Es decir, si Correa es así, ¿qué esperan ustedes de las muchachonas y de quienes son parte de la Revolución Ciudadana? Son de una agresividad.
verles a las señoritas tener casi el mismo tonito. Ya van a escuchar, ¿no? La forma como reacciona, que me parece hasta una ofensa a la mujer, la actitud que asumen, ¿no? Bien decían varias personas, oiga, no hay derecho de que estas señoritas en asamblea nos hagan quedar mal a las mujeres, porque ese tono, esa agresividad y esa actitud no es digna de una persona que tenga un poquito de cultura, ¿no? Bueno, Vanessa Freire le respondió y también le trató mal al presidente, ¿no? Le trató de atrevido, le trató de ser un prepotente, de ser un grotesco. Bueno, Vanessa Freire ayer hizo una solicitud para que se cambie el orden del día y solicitaba que haya una votación, un acuerdo de solidaridad con las mujeres y víctimas de la represión en Irán. No, eso es lo que decía. Y esta propuesta generó una bronca. Las cuatro damitas que con velo incluido se fueron a Irán con dinerito del pueblo ecuatoriano, eso no cuesta poco, se fueron al país más represivo a las mujeres en el planeta, donde hay muertos, donde hay agresiones, donde la mujer no pasa de ser, perdone la expresión, para el uso del hombre, ¿no? Para el uso del hombre y para que le sirva al hombre, ¿no? Se fueron allá a una reunión. Y claro, eso tiene una connotación política. Recordemos que Irán apoya a Venezuela, Irán apoya a Bolivia, apoya los regímenes dictatoriales, Irán apoya a Rusia, apoya a Nicaragua, ¿no? Esa es la línea. Pero escuchemos a Vanessa Freire, su exposición inicial, en donde hace la petición y hace una solicitud de que se haga un acuerdo de solidaridad a las víctimas de la represión en Irán. Y luego van a escuchar la respuesta y la actitud de Marcelo Holguín, que perdió el juicio también, ¿no? Perdió el juicio y perdió la cabeza. Pero escuchemos a la proponente. Vanessa Freire, que fue del correísmo, fue agredida por el señor Correa, dio un paso a un costado y ella es la que hizo esta solicitud. Escuchemos esta primera parte. Actualmente existen 13.000 niñas que están muriendo, que están siendo envenenadas en los colegios de este país. 11 periodistas mujeres están presas, más de 15.000 detenidos desde septiembre, cuando murió esta joven mujer por defender los derechos, de los cuales 400 han sido condenados a 10 años y 4 han sido ejecutados. Según el artículo 638 del Código Penal Islámico de Irán, todo acto considerado ofensivo para la moral pública es castigado con una pena de 10 días a 2 meses de prisión o 74 latigazos. Señor presidente, señores asambleístas, resulta inaudito enterarnos que de este Parlamento, que ha sacado 2 resoluciones condenando la violencia contra la mujer, haya delegado la participación de 4 asambleístas para que vayan a un país que viola los derechos humanos de las mujeres. El 43.80% de este Parlamento somos mujeres, 61 mujeres asambleístas que estamos luchando cada uno desde nuestras distintas bancadas, sin ver camisetas o colores políticos, por los derechos de las mujeres. Un país donde las mujeres son reprimidas y han ido representantes de este Parlamento, en representación de las mujeres ecuatorianas. Aquí no se trata de colores, estimadas colegas asambleístas, somos mujeres. Aquí en algunos discursos en la Asamblea Nacional hemos visto mujeres que vienen con pañolones verdes, pañolones morados. Nuestros derechos no pueden ser limitados por colores. Nuestros derechos no se pueden terminar al cruzar una frontera. Los derechos que hacemos las mujeres asambleístas en el Ecuador tienen que ser eco
en todo el mundo, compañeras asambleístas. No, señoras, quienes fueron a representar este parlamento, no está bien aquella delegación. No podemos seguir con dobles discursos. Aquí nos rasgamos las vestiduras y decimos luchar por los derechos de las mujeres. Y vamos a Irán a ser cómplices para tapar las muertes de las mujeres que han luchado por la libertad y por la vida a nivel del mundo. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser sororas, demostremos esa solidaridad y sororidad. Es por eso que he planteado este cambio en el orden del día, para aprobar una resolución en muestra de solidaridad a las mujeres iraníes, así como a todas las víctimas de represión, prisión y pena de muerte. También desconocer y rechazar, asambleístas, hombres y mujeres, desconocer y rechazar la participación de las asambleístas Viviana Veloz, Jonah Ortiz, Pamela Aguirre y Marcelo Holguín como representantes de la Asamblea Nacional del Primer Poder del Estado. En este Congreso de Mujeres Influyentes que se llevó a cabo en Teherán, capital de Irán, el pasado 20 de enero y que recién nos hemos enterado en esta Asamblea Nacional. Esta resolución, con este cambio del día, también busca instar al Parlamento de la República Islámica de Irán para que promueva leyes que reconozcan y garanticen los derechos humanos de la mujer. Exhortar al gobierno de la República Islámica que reconozca la misión internacional independiente de investigación de estos hechos. Resolución que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 24 de noviembre del 2022. Esa es la reacción de Vanessa Freire, ex parte del correísmo. En otras palabras, maltratada por Correa, decidió salir de esta organización y que hace una crítica. Pero si tienen ahí un mamarracho como presidente, como es Virgilio Saquicela, que incluso con una falta total de coherencia, pero con una ambición extrema, permite todo. Y a estas señoritas, Pamela Aguirre, la misma Marcela Holguín, estuvieron en Rusia, pues, ¿no? Deben acordarse. Es decir, se contradicen. Al mismo tiempo que defendían a María Belén Bernal por lo que había pasado, ahora se van a Irán. Donde, oiga, si uno revisa qué es lo que pasa en Irán hasta le prohíben a una mujer subirse en una bicicleta, ¿no? Es increíble. Una mujer no puede ir a un estadio, ¿no? Miren ustedes hasta dónde llega la situación de extremo. No puede jugar deporte, no puede hacer cualquier tipo de deporte, ¿no? Es decir, la situación, los derechos que no tiene la mujer son evidente. Y estas cuatro sujetas, ¿no? Estas cuatro señoras o señoritas, se van al país más represivo a la mujer, al país, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está un poquito de cerebro por parte de estas señoras, ¿no? La discriminación y la exclusión de las mujeres en el régimen teocrático viola gravemente el principio fundamental internacional de los derechos humanos como igualdad y no discriminación, que están consagrados en el Tratado de los Derechos Humanos, que es a nivel mundial. Y las cosas que están prohibidas en Irán, repito, una mujer no puede subirse a una bicicleta, no puede hacer deporte, ¿no? Es decir, puede hacer tal vez algún otro deporte, no puede fumarse un tabaquito, por ejemplo, ¿no? No puede tomar alcohol. Y la verdad, esta situación llega simplemente a una situación de un tratamiento ya realmente extremo, donde la mujer realmente está ocupando el último puesto. En otras palabras, la mujer es objeto de un uso, ¿no? Y la verdad es que, además, ¿no? Cuando uno ve aquí, las mujeres suman otras pequeñas victorias, ¿no? Unas pequeñísimas victorias. Por ejemplo, no puede escuchar música de Occidente, no puede escuchar un buen rock, por ejemplo, si es que le da la gana, porque esa es parte de la libertad. Y sin embargo, lo poquísimo que han logrado, ¿no? Miren ustedes
es tal vez subirse en un vehículo acompañado de su esposo, porque antes ni eso siquiera le permitían, ¿no? Y claro, lo que era imposible en los pocos logros que han tenido es posiblemente poder caminar con alguna libertad por las calles, ¿no? Si no, caso contrario, miren ustedes, si una mujer se quita el velo en Irán, en público, puede ser detenida, pena de prisión, multa o latigazos, como dijo exactamente la señora. Bueno, ahora escuchemos a la furiosa Marcela Holguín, que ha tomado el mismo tonito. Repito, las cuatro señoras que se fueron con dinero de la Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano, supuestamente son mujeres, ¿qué pueden influir ellas? No sé, yo realmente, dice, son mujeres que tienen una influencia. Influencia en el malestar de la población puede ser, ¿no? Viviana Veloz, ¿no?, la que impulsa el juicio político al presidente de la República, Marcela Holguín, vicepresidente de la Asamblea, Pamela Aguirre, la que consiguió 1 millón de votos en una semana, y con $3,000, y Joana Ortiz, todas son del correísmo, coincide de que nadie más había querido irse, porque era absurdo asistir a un evento de esta naturaleza. Escuchemos a Marcela Holguín, que igualmente cargada de furia, ¿no?, cargada de furia, dice lo siguiente, atacando justamente a Vanessa Freire. Escuchemos y veamos. De ser un mediocre show político, solo evidencia las cloacas del gobierno. Un lugar que está muy bien representado por la asambleísta proponente. Su moción, señora asambleísta, es una vergüenza. Y se lo digo con todas sus letras y la repito. Es una vergüenza. No porque ataque a cuatro colegas asambleístas suyas por viajar a Irán para defender la participación política de la mujer y evidenciar los logros que sí hubo en materia de género durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque eso fue lo que hicimos cuando fuimos a Irán, sino porque utiliza la lucha de miles de mujeres para defender la incompetencia del gobierno al que usted ahora representa, al gobierno de Lazo, al gobierno del que usted se ha convertido en su mejor recadera. Usted, algunos de los legisladores que firmaron este cambio del orden del día y aquellos que ahora que dicen escandalizarse por la violencia que viven las mujeres en Medio Oriente, fueron, y le recuerdo esto, quienes callaron frente a un feminicidio ocurrido en un cuartel de policía. Y ahí sí no tuvieron ningún empacho de ponerse al lado del femicida junto a los trolls que trabajan para su gobierno. Simplemente, ahí sí, por conveniencia, se les olvidó el derecho de una mujer cruelmente asesinada. Y ahí sí usted no dijo una sílaba, no se paró frente a este escenario para defender los derechos de una mujer. Y ahora resulta que 6 meses más tahrde se preocupa de Mahsa Amini, que fue detenida. ¿No le parece un poquito tarde, señora asambleísta? 6 meses más tarde. Esto es una vergüenza. Y lo vuelvo a repetir. Un minuto, asambleísta. Esta es la evidencia. Me permite un minuto, por favor. Esta es la evidencia de que esta no deja ser uno más de los shows políticos. Expresan su solidaridad y apoyo a las mujeres. Y, por supuesto, todos apoyamos a las mujeres. Todos y todas. Pero, ¿por qué no dijeron nada cuando, por ejemplo, atacaron a la colega Viviana Veloz por liderar una investigación en contra de su gobierno corrupto, aquel al que usted representa? ¿Qué dijo usted frente a las amenazas que recibió en contra de su vida la asambleísta Viviana Veloz por el simple hecho de investigar el caso El Gran Padrino? Ahí sí, convenientemente, usted calló. A usted, señora legisladora, que se cambia no solo de camiseta, sino hasta de tendencia política, solo le preocupan los derechos de las mujeres de Irán cuando esto le sirve de distracción del escándalo que significa que el presidente haya sabido siempre que la corrupción estaba en su gobierno y en las empresas públicas. Aquí no estamos para hacer show. Si usted quiere hacer show, váyase al circo. Ahí es donde debe estar. ¿No? No hay derecho, y se están peleando entre mujeres, ¿no? Se están peleando entre mujeres.
Carambas, parece que hay una confusión bárbara respecto a una justa lucha por mejorar la condición de la mujer en el trabajo, su condición humana, su condición de formación, de tener derechos que le permitan tener igualdad de oportunidades con el varón. Pero aquí se están peleando entre ellas y yo veo que es duro y lamentable la forma como esta señora que realmente ha perdido la cabeza. Yo digo, Marcelo Holguín debería reflexionar, se está enfermando como consecuencia de ese odio, que no es otra cosa que actuar en calidad, perdona que me exprese de esta manera, de peones del prófugo de la justicia. Él sí tiene esa línea, parece que ese fanatismo les lleva a perder la cabeza con facilidad, ¿no? Es decir, quiere hacer creer Marcelo Holguín, como lo han hecho Paola Cabezas, como lo hace la Viviana Veloz, la Sofía Espín, Pamela Aguirre, la señora Victoria de Sintonio, Mónica Palacios, que sufren y tienen realmente pues una especie de obsesión por y un fanatismo por una tendencia dañina que es llena de complejos y llena de agresividad, que es lo que nos ha dejado el correísmo en el país, que ha dividido al Ecuador y que todavía tiene este sujeto disparando dardos y el gobierno no ha hecho absolutamente nada por hacerle callar, porque él está desestabilizando. Es diferente a tener libertad para poder expresarse. Y cuando se expresa, que se exprese no más, cuando hay respeto, cuando hay ideas, cuando hay propuestas, pero cuando se busca una actitud de esta naturaleza, y realmente yo me lamento. Qué pena de ver, alguna vez conocí a Marcela Holguín cuando fue locutora de televisión, ella era locutora, y tenía muy buena condición trabajando en Gama TV, allí trabajaba en Gama TV, sí, en este canal Gama Visión, que es un canal ahora que le pertenece al Estado, que se quedó en manos del Estado, luego de que evidentemente estuvo entre los bienes incautados al grupo Isaías, pero pasó a la política y se ha convertido en una fanática más. Luego de esto, Vanessa Freire vuelve a intervenir. Vanessa Freire dice en pocas palabras lo siguiente en respuesta a lo que dijo Vanessa Marcelo Holguín con respecto pues de esta serie de agravios, cloaca, ¿no? La verdad es que esta pelea y los niveles de debate, de hacer creer además de que la... Sí, puede haber mucha corrupción, entiendo que sí la hay en el gobierno de Lasso, ¿no? Y que tiene que ser motivo de investigación. Y habrá la oportunidad de conversar un poco de los narcogenerales que lamentablemente allí alguien le influenció mal al presidente de la República, que detuvo pues a dos narcogenerales que ahora ya han sido separados, que se viene denunciando desde hace algún tiempo atrás y que tiene como protagonista a la general Varela, ¿no? Que tendrá también la oportunidad o tendremos la oportunidad de comentar este tema, porque lógicamente se hace daño al país con ese tipo de actitudes, con ese tipo de propuestas y que siguen alimentando justamente la confrontación. Escuchemos algo más en contra o en respuesta de lo que dijo Marcelo Holguín a Vanessa Freire. Escuchemos y veamos qué es lo que dijo. ¿Se sintieron tan ofendidos, especialmente usted, señora presidenta, que acaban de apelar su presidencia y no se quiera bajar a defender? Y respetando nuestras leyes y respetando la Asamblea Nacional. Solo quiero aclarar dos cosas que usted lo dijo, abusando de su poder porque no se abrió el debate. Sin embargo, usted violentó el procedimiento parlamentario. Usted dice que yo entré por RC. Señores de la bancada UNES, les recuerdo, en el 2019 y en el 2021, ustedes no tenían partido, al contrario, ustedes entraron por mi partido, que ustedes se lo robaron, porque están acostumbrados a hacer eso. La alianza que ustedes representan, la alianza 1-5, la lista 5 en la cual yo era presidenta nacional, y que gracias a ello, ustedes están ahí sentados. Así que reconozcan y dejen de estar mintiendo al país. Es el momento que el país entero sepa que ustedes representaron a la lista 5 donde yo fui la presidenta y les di cabida, así que agradezcan, no sean malagradecidos. Y
bien aprendido tienen en cuanto a seguir las acciones de un misógino. Por eso se les hizo tan fácil ir a Irán a estar aplaudiendo a un gobierno misógino, porque eso es lo que ustedes representan. Además, miren esto, con todo respeto a la gente de los mercados, ni ese nivel no se ve en el mercado a veces cuando la gente se pelea, ¿no? Pero es terrible y es una lucha entre mujeres. Es decir, se está distorsionando una lucha justa, necesaria de las mujeres que están buscando un escenario de más respeto. Por supuesto, no puede haber el femicidio, no puede haber el maltrato, pero cuando las cosas se manejan como están manejando, se da paso a la agresión y además a la falta total de respeto. Y lo que dice la señora Vanessa Freire es cierto. Se robaron el partido político. ¿Y quién era el dueño de ese partido político? Alguien que está preso, que se llama Iván Espinel, que está cumpliendo una condena de 10 años en la cárcel. El calladito se fue a la cárcel, ¿no? Mientras la señora Duarte fugó. Dicen que en un avión venezolano, están diciendo, ¿no?, que fugó, que le sacaron los mismos representantes de la Embajada de Argentina por orden de la Cristina y de orden de Alberto Fernández. Es lo que se está averiguando respecto a la forma como sale una persona que tenía una condena de 8 años de prisión y que mal hizo el gobierno argentino en actuar de esa manera. Luego tendremos también a Marcelo Holguín, porque también tiene derecho a su respuesta, ¿no? Aquí manejamos el tema de tal manera de que ustedes puedan hacer un seguimiento y que no haya ninguna carga con respecto a hacer pensar de que nosotros estamos favoreciendo a alguien. Luego, Juan Fernando Flores, que es el jefe de bancada de Creo, también participó y dijo lo siguiente con respecto a este pequeño impasse, en donde lo que hizo Vanessa Freire era solicitar, y ahora también hay que decirlo, una forma de confrontar, ¿no?, a este viaje, que a propósito hay que esclarecer, o el señor Saquicela, que en su afán de mantener el poder, ¿saben qué quiere Saquicela? Seguir siendo presidente en las elecciones de mayo de las nuevas dignidades en la Asamblea Nacional. Él quiere seguir siendo el presidente. Y entre sus sueños de perro capón, como saben decir, ¿no?, entre sus sueños de perro enamorado de la luna, él quisiera de alguna manera ser presidente de la República, esperar de que el juicio político le saque de su cargo a Lasso y que también se haga alguna trama dentro de la Asamblea para que no vaya el vicepresidente Borrero y quedar ser como presidente. Casi igual quiere un escenario como el que tuvo en este caso Fabián Alarcón Rivera hace varios años atrás. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el viajecito, déjenme contarles, le cuesta a la Asamblea, con las cuatro damas que con velo puesto estuvieron en Irak, en el país más represivo del mundo, estuvieron con dinero de los ecuatorianos, cada viaje por persona siquiera le debe haber costado al Estado unos $10,000, ¿no? No solamente es el viaje, es el hotel, son los viáticos, ¿no? Unos $40,000 le costó este viaje de representación de mujeres influyentes, ¿no?, en Irán, por parte de estas cuatro parlamentarias, que coincides, todas fueron de UNES, ¿no? Porque otra con un poquito de sensatez dice, yo no voy allá, ¿no? Sobre todo para tratar un tema en el país más represivo del mundo, la mujer. Escuchemos a Juan Fernando Flores, ¿qué es lo que manifestó? Sobre los procedimientos parlamentarios. Vamos 23 meses en la Asamblea Nacional. ¿Será que podemos terminar de aprender cómo funciona el legislativo? ¿Por qué le apelé la presidencia a la asambleísta Marcela Holguín? Para que les quede claro y no se confundan. Porque ella estaba de presidenta encargada, dio paso a la asambleísta Vanessa Freire para que presente su cambio del orden del día, no pasó, y lo que corresponde, colegas legisladores, es instalar la sesión. No decirle, Darwin, siéntate aquí para que yo me baje a mi curul, abuse del poder de la presidencia, me deje un punto de información para yo decir lo que pienso y que en función de eso aquí se haga lo que se quiera. Y así le incomode al asambleísta Marcela Holguín, aquí se hace lo que la ley dice que se hace, no lo que el abuso de poder establece. Porque ahí tienen que tener mucho cuidado y no equivocarse, y asambleísta puede gritar todo lo que quiera. Cálmese, escuche, estamos en una apelación de presidencia. Sus propios colegas le piden que se calme, hágales caso. La apelación de la presidencia va en función de algo
que no se puede abusar del poder. Y aquí a las cuatro colegas legisladoras, ustedes le van a tener que explicar al país dos cosas. O ustedes fueron con sus propios recursos, o esto lo pagó la Asamblea Nacional. Si lo pagó la Asamblea Nacional, tiene que la Asamblea Nacional explicar por qué. Y si lo hicieron ustedes con sus propios recursos, tienen que demostrarnos que recibieron la autorización de la Asamblea Nacional para que la asambleísta Holguín pueda hablar como vicepresidenta del Parlamento en representación de los 137 legisladores, donde sabe qué, Marcela, no, nosotros no apoyamos regímenes como Irán, no apoyamos que maten a mujeres, no apoyamos que haya violencia en eso, y cuidado con las doble cara, porque es fácil pararse a decir que respaldan a las mujeres, pero abstenerse en la votación. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y como me quedan 30 segundos, sí, y lo vuelvo a decir, se la apelé a usted, asambleísta Holguín, y qué lamentable que tenga que ir Esteban Torres, que tenga que ir otros asambleístas a decirle qué es lo que está preparando en el documento para responder, y no haber tenido la cara y la altura de la presidencia de la Asamblea Nacional para decir, me apelaron y me defiendo desde su curul. Tiene usted la palabra para que siga con este circo que ha convertido la Asamblea. Y amigos, saludos cordiales al arquitecto Fabián Merchán, a Gloria Junio. Hay personas que dicen, no debería dar chance a que pase este tipo de actuaciones por parte de los parlamentarios, que es el nivel más bajo, pero es necesario que al colocar parte de estas intervenciones la gente se vaya dando cuenta. Están discutiendo temas que simplemente buscan afinar los intereses políticos del correísmo y, por qué no decir, también del actual gobierno respecto a lo que está pasando. Y la Asamblea no ha tocado absolutamente nada de leyes que, por ejemplo, ayuden al país a salir adelante en el tema de la seguridad jurídica del Ecuador para que haya inversión. La Asamblea está conspirando para que el país, no el presidente, porque el presidente Lasso a un rato tendrá que irse. Le están despedazando al país. ¿Quién va a querer invertir en el Ecuador con semejante asamblea de verduleras? Perdona que me exprese de esa manera. Con un nivel tan paupérrimo, de gente con un nivel tan, pero tan mediocre y bajo. No puede ser posible que mientras varios sectores de mujeres, de damas, están luchando por la equidad, por el equilibrio, en contra del femicidio, estas personas se estén peleando entre ellas, ¿no?, dando una demostración pobre, paupérrima de lo que está sucediendo. Y claro, mientras por un lado están hablando de derechos en beneficio de las mujeres, se van al país más dañino respecto al tratamiento de la mujer, donde la mujer es menos que, perdonen, no quiero comparar, pero se equipara casi a un mueble, ¿no? Perdonen que me exprese de esa manera. Consecuentemente, yo creo que hay que reaccionar como Ecuador. Yo me permito colocar todos estos videos y estos audios, en medio que también a mí no me gusta, pero es necesario que comencemos a despertar con respecto a nuestra visión de ciudadanos como país. No podemos seguir permitiendo. Es cierto, la Asamblea no pasa de un 3-4% de aceptación por el nivel paupérrimo. Deberían estar preocupados de armar leyes de seguridad jurídica, de leyes para reactivación económica, de leyes que permitan que el país comience a crecer y que evitemos. Aquí también son culpables, no solamente es el gobierno de turno, el culpable de que mucha gente quiera salir del país, ellos, ¿no? Porque están enquistados en una bronca, quieren el trono de Carondelet para volver a trabajar y hacer de las suyas en este querido Ecuador. Consecuentemente, yo creo que si coloco todos estos videos es para que la gente reaccione y para que ya no hagamos simplemente mutis y hagamos silencio de lo que está pasando. Y que ya dejemos de lado esa actitud de decir, a mí me cae mal la política, no me interesa, no veo y ni quiero saber absolutamente nada. Es darles la razón a ellos, es darles la opción para que sigan haciendo de las suyas. Y claro, aquí hay varios comentarios, ¿no? La Asamblea Nacional es un programucho que se llamaba
vamos con todo, dice, ¿no? Está parecido, gracias. Hay varias opiniones que se están dando. Es innombrable, hay personas que manifiestan que no puede ser posible de que el Ecuador y el país dice no reaccione. Saludos al ingeniero Olger Parra. Bueno, Marcelo Holguín tiene una réplica, ¿no? Y claro, no se quiere quedar callada y dijo lo siguiente con respecto a la participación de Juan Fernando Flores. Se mete hasta con la familia, ¿no? Escuchen esto y vean ustedes el nivel de la Asamblea Nacional. Poner en tela de duda mis acciones. Ni usted, ni la asambleísta Freire, ni nadie de su bancada. Nadie, absolutamente nadie. Los procesos son claros, debemos respetar la norma y eso es lo que hemos hecho. Y no necesito tampoco que ningún hombre me defienda, señor asambleísta Mario Ruiz. Voy a aprovechar la oportunidad rápidamente, señora Freire, para que explique, por ejemplo, cómo según sus declaraciones patrimoniales juradas, el solar que usted declaró en un valor de $100 en 2020 se incrementó en un 1000% hasta 2021 cuando lo declaró por un valor de $10,000. O cómo, por ejemplo, pasó su casita de Los Ríos de estar valorada en $13,000 en su inicio de gestión a estar ahora valorada extrañamente en $150,000 en 2021. Esos son los datos que son públicos, por si acaso. Lavémonos la cara, por supuesto, pero hagámoslo todos. Y expliquemos al país cómo pasó de ganar un impuesto, pasó de pagar un impuesto a la renta de $1,600 en 2021 a $6,600 en 2022. O cómo en un año su patrimonio, según sus declaraciones patrimoniales, pasó de $34,225 a $180,000. Nosotros actuamos conforme a la ley. Y si usted quiere saber, asambleísta Flores, con todo derecho, si ese viaje fue pagado por la Asamblea, no. Y para eso no era necesario hacer un show. Tenía que pedir información nada más a la Asamblea, a la Secretaría General. Y no, si no sabía cómo hacerlo, me pedí ayuda y yo tranquilamente se lo hacía. Gracias. Por usted. ¿Sabe cuál Gracias. Es el problema? Que aquí quieren hacer show político porque quieren tapar lo Gracias, que está haciendo su gobierno. El escándalo Gracias. De los narcogenerales, sí. Gobierno de corrupto. ¡Qué barbaridad! Esa señora debe estar enferma, créanme, ¿no? Debe estar enferma porque yo creo que uno muchas de las veces tiene malos momentos, pero hay que respirar, tomar un poquito de aire, tomar un poquito de agua y tranquilizarse, ¿no? Porque cuando uno actúa como actúa la señora, se termina enfermando. La señora debe estar muy enferma, ¿no? Porque ese tipo de reacciones de pegarse con todas, ya por último le saca el patrimonio a Vanessa Freire, no tiene nada que ver. Ella es la vicepresidenta de la Asamblea, por Dios, o sea, ¿de qué nivel estamos hablando? Si Saquicela queda debiendo como presidente, la señora queda también con una deuda grande. Y no estoy agrediendo a la mujer, estoy comentando sobre el nivel de quienes nos representan en la Asamblea Nacional, que es de lo más pobre, ¿no? Entonces, le saca que ha tenido un terreno que ha estado en $100 y ahora vale 13 mil. ¿Qué más dijo? Un terreno, una casa que ha estado en 11 mil, vale 15 mil ahora. Que el impuesto a la renta pasó de 1.600 a 6.600. Pero claro, si ganan 5 mil, casi 6 mil dólares ganan los parlamentarios. Consecuentemente, yo no estoy defendiendo a Vanessa Freire, pero yo estoy defendiendo y critico la incoherencia, el odio, ¿no? El fanatismo con el que se maneja. Querer hacer creer que la corrupción comenzó en el 2000 con la presencia del señor Lasso es realmente engañar. Nosotros tenemos un país donde la corrupción ha habido, yo diría, toda la vida, pero el nivel al que se llegó desde el 2007 a partir de la Revolución Ciudadana realmente es terrible. Mencione todos los atracos al país, es decir, no nos vayamos a quedar, ¿no? Es evidente que aquí hay un plan de tumbar al gobierno, ¿no? Con o sin razón. El tema es que están creyendo que impulsando la salida del señor Lasso, que también ha sido incompetente en el manejo del país, ¿no? No ha tenido un equipo adecuado, no ha estado bien respaldado, pero es el presidente de la República. Y si es que los causales para una destitución son claros y que están en la propia Constitución, en varios de los artículos, pegan y establecen con comprobación que el señor Lasso ha sido un corrupto que ha hecho un daño al país, pues tiene que irse para su casa. Pero al estilo como lo están manejando, me parece realmente increíble. Este es el episodio que vivió ayer la Asamblea Nacional, que quería darles a conocer.
no se tienen que enojar, pero me parece que era importante que ustedes conozcan. Vamos con otro tema. ¿Saben quién va a juicio político? Calculen, Esteban Bernal, ¿no? Estevita Bernal, como le dicen muchos, ¿no? Él es el ministro de Inclusión Económica y Social. Creo que su papel ha sido paupérrimo, su papel ha sido pobre. Yo quisiera entender y que alguien me explique cuál es el papel cuando uno asume una representatividad y lo hace con responsabilidad, y más tratándose del Estado. Ayer veía al nuevo ministro de Agricultura diciendo casi lo mismo que han dicho todos los que han pasado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Ministros de Agricultura con terno, ¿no? Entonces, no es que está mal que se ponga terno, ¿no? Pero yo entiendo que un ministro de Agricultura debe estar en el campo, tiene que estar en Cañar, tiene que estar en Cotopaxi, tiene que estar en Tungurahua, tiene que estar en el Azuay, para ver qué es lo que está pasando en el sector agrícola. Estar con los ganaderos ya no se puede ir con terno, pues yo me refiero a eso, ¿no? Ponerse terno es bonito, pero evidentemente de acuerdo a las circunstancias. Pero resulta que Esteban Bernal no ha hecho ni más ni menos, ¿no?, que lo que han hecho otros ministros en una instancia donde, repito, yo creo que el protagonismo, si uno aceptaría ser un ministro en cualquier área, tiene que ser para jugar un papel en beneficio del país, un sacrificio, no para tener simplemente la vanidad de decir yo he sido ministro. Ahora, cualquiera es ministro, lamentablemente, porque esa es la verdad. Y Mario Ruiz, que es, en este caso, parlamentario de Pachacuti, propone un juicio político al señor Bernal, porque supuestamente ha retirado bonos, ha hecho una serie de maltrato a personas. Allí también hay mucho para comentar, ¿no? No todo es... de pronto culpa de Bernal, no le estoy defendiendo, pero el bono de desarrollo humano, que son más de 1.300 millones de las arcas del Estado ecuatoriano, aquí no es que hace falta plata, se mal utiliza, ¿no? Yo cambiaría, si es que podría, tendría en mis manos, ¿no? Hace falta para medicinas, hace falta para educación, y botamos dinero en la gasolina, ¿no? Eso yo no puedo entender. Botamos más de 4.000 millones en subsidios a los combustibles. Que pague el combustible, que tiene carro, pues, ¿no? Y que aprenda además a tener un uso adecuado, no el uso abusivo que tenemos a los combustibles. Ese mismo dinero de los subsidios de los combustibles, qué lindo que significaría pasarlos a dar una mejor atención a la niñez desnutrida, significaría tener mejor atención médica, que no falten los insumos médicos, tratamiento a personas con enfermedades catastróficas. Pero claro, como pensamos al revés, no, hay que seguir subsidiando los combustibles, que cada galón, escuchen esto, por cada galón que usted compre de gasolina, la extra, ¿no?, que vale 2.40, ¿no?, va 1.10 en subsidio, $1.10 por galón el Estado está cubriendo para que usted queme un montón de gasolina, porque aquí abusamos de los combustibles de una manera tan, pero tan agresiva. Escuchemos las razones por qué Mario Ruiz hace la propuesta de un juicio político a Esteban Bernal. Huérfanos por víctimas de feminicidio, gente que no tiene en muchas ocasiones ni siquiera para comer, y sin embargo fueron retirados el bono de desarrollo humano que estaba en muchas ocasiones asegurando su vida, porque con eso se alimentaba. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social retiró el bono, aduciendo que el registro social le pasó datos que, con los cuales se registra que han subido el puntaje para acceder al bono. Esa actitud, sin darle oportunidad a la gente a que presente una excusa, que diga, vea, no es así, o que le quitan, vulnera los derechos humanos, vulnera el derecho a la defensa de la gente que le quitaron el bono. Por eso, hoy día, cumpliendo con lo que ofrecimos, diciendo y haciendo, hoy día presentamos este juicio en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, que tendrá que venir a dar cuentas aquí en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea Nacional por qué retiraron el Bono de Desarrollo Humano y poniendo en riesgo la vida misma de la gente que estaba recibiendo estos bonos. Nosotros ofrecimos eso, ofrecimos
a la limpieza de nuestro ejército. Hoy está presentado este juicio con alrededor de 46 firmas de respaldo de las distintas bancadas. Vamos ahora a ingresar en ventanilla para que se dé el procedimiento respectivo. Muchísimas gracias. Solo en la provincia de Imbabura, están retiradas alrededor de 1.200 personas, solo en Imbabura. En todas las provincias del país retiraron los bonos de desarrollo humano. Se comprometieron, quiero también dejar esto claro, que este proceso de fiscalización lo iniciamos en la Comisión de Derechos Humanos, en donde compareció el ministro, compareció el defensor público, perdón, el defensor del pueblo, comparecieron varias autoridades, se comprometieron a revisar la lista que presentaban las provincias de la gente que les habían retirado los bonos de desarrollo humano, los bonos por mandar, hasta el día de hoy, eso es ya casi 4 meses, hasta el día de hoy no han realizado un solo caso de los miles de casos que nosotros representamos a través de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo incluso va a presentar una acción de protección por esta situación en contra del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se llenan de la boca, hoy día que escuché al ministro en una radio de aquí de la ciudad de Quito, de que cualquier rato se sienta a vencer, de que a través de la radio le hagan cigarras viejas de aquí a quienes le han quitado y quienes no le han quitado, de que la Asamblea Nacional solo por fastidiarles que estamos siguiendo juicios políticos, cuando en la realidad la gente, el pueblo, está sufriendo las consecuencias de ese retiro de bonos de desarrollo humano y no han dado explicaciones y no han reintegrado a ninguna persona. Fiesta, Mario Ruiz. Va a recoger las firmas, va a pedir un juicio político al señor Bernal, pero hay una verdad y hay que averiguar bien. Mientras hay gente, hay personas que con justicia reciben este bono, gente muy pobre en el campo, constan, hay gente que también se aprovecha del bono y que evidentemente no está en condiciones, o más bien dicho, se aprovecha del Estado para recibir este bono. Hay varios bonos, 4 tipos de bono en el Ecuador. El bono de desarrollo humano, una segunda subvención en el bono Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad, además del bono para menores de edad en situación de orfandad y por femicidio, es decir, 4 alternativas. Esto significa, lógicamente, para el Estado ecuatoriano, una cifra que es realmente alta. Que cada vez hay que hacer depuración, por supuesto que hay que hacer depuración, porque así como hay personas que no están siendo beneficiadas y que a lo mejor de una manera injusta quedaron al margen de recibir este bono, de lo que yo no estoy de acuerdo con los bonos, ¿no? Necesitamos que la gente sea productiva, que la gente, hay que proteger a los indigentes, a las personas mayores, a los que ya no pueden trabajar, ¿no? Que hay bastantes a propósito. Hay que proteger al niño, sobre todo al niño que no tiene una alimentación adecuada. Pero el tema del bono de desarrollo humano es una cifra bastante alta para las arcas del Estado ecuatoriano. Yo he dicho varias veces, a mí me encantaría que la gente se incorpore a la actividad productiva. El mismo bono podría servir, evidentemente, para generar, yo diría incluso hasta con 0 tasa de interés, no hay que regalar nada, yo no estoy de acuerdo en regalar, créanme, ¿no? Esto mal enseña a la gente. Por eso es que Argentina está como está, porque el peronismo enseñó a volver a la gente vaga, conformista y a recibir un bono, ¿no? Que le cuesta cada año 1.500, 2.000 millones de dólares a la Argentina y que tiene acumulada una deuda externa de más de 280 mil millones de dólares, ¿no? Es decir, la gente se enseña que le regalen un poco de arroz, un poco de aceite, una cubeta de huevos, y no, hay que producir, hay que emprender. ¿Y qué bien haría el Estado ecuatoriano, con excepciones por supuesto, que ese bono se transforme en un bono productivo, que le prestemos a la gente dinero para que haga una actividad, para que impulse alguna actividad, acompañada con capacitación, con un aprendizaje? Pero como tenemos políticos como los que estamos viendo, no tengamos mucha ilusión de que esto pueda suceder. Este bono de desarrollo humano
que ya está o que tiene sus años. Se viene repitiendo año tras año, surgió como una especie de subsidio a las familias más pobres del país. Repito, la pobreza no se combate con dádivas, créanme, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un país. A la pobreza hay que combatirla con educación, con salud, con oportunidades, con un país que se active económicamente para que haya opciones de trabajo. Pero como estamos en el Ecuador, también el señor Mario Ruiz hace drama. No le estoy defendiendo al señor Bernal, que yo creo que ha sido un ministro mediocre, ¿no? Porque no ha hecho nada más. ¿Cómo lograr de que el país además aproveche? Porque el presupuesto del MIES es bastante alto, es bastante alto. Pero cuando uno va a hacer una pregunta, como casi en todo el sector público, se demoran, ¿no? Usted va a hacer una pregunta, que quiero hacer tal cosa o quiere averiguar, nadie le contesta, ¿no? Y hay un montón de gente, y le dice, ¿quién me puede informar? Salió de vacaciones, ¿no? O está ocupada, está en reunión. La gente no entiende justamente que esta situación se está dando. Bueno, el bono de desarrollo humano es de $55 y puede llegar a los 150. Se entrega a las personas en situación de extrema pobreza, con discapacidad y con algunas complicaciones de la salud. Se paga a través del sistema financiero y la verdad es que, repito, esto le cuesta un montón de dinero a las arcas del Estado ecuatoriano, que desperdicia muchos recursos en vez de preparar a la gente. Seguimos preparando para que sea pobre y para que viva en una situación crítica. Bueno, mientras tanto, el Frente Unitario de Trabajadores también salió al paso para criticar, ¿no?, respecto a lo que está pasando. Y vamos con lo que dijo también Mario Ruiz, que se mire, Mario Ruiz nuevamente estuvo presente en esta marcha en la capital de la República, que contó con muy poca gente. Y lo que más se vio es a la gente del MPD, ahora Unidad Popular, estuvieron los sindicalistas de Eraso, Tatamués, en fin, todos los que forman parte de las centrales sindicales y que están pidiendo que les den el control del Seguro Social. Carambas, ¿no? Pobre Seguro Social, la situación es lamentable, la situación es crítica, porque las mafias siguen metiendo la mano. Escuchemos qué es lo que dijo Mario Ruiz en esta marcha ayer en la capital de la República. Si pasó por la etapa de impugnaciones, si lo hicieron en horas transparentes, en horas abiertas, si lo hicieron con ustedes, con los medios de comunicación, eso hay que ver. Y a eso venimos el día de hoy. Vamos a empaparnos un poco más de la situación actual y poder llevar nuestra experiencia que tenemos en el sector público y sobre todo con esa... A ver, ese es el señor Andrés Fantoni. ¿No tenemos anterior todavía? Bueno, póngale Andrés Fantoni. El señor que está hablando es el posible mayor representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se expresa con respecto justamente a la situación de posesión de los nuevos dignatarios del Consejo de Participación en el mes de mayo. Escuchemos qué es fiesta y cuáles son sus intenciones. Participación Ciudadana y Control Social. El propósito es una transición ordenada. De eso se trata. Cuando se inicia bien, se termina bien. Cuando se inicia mal, se termina mal. Lo que queremos conllevar de forma protocolar, bien, escuchar, saber cada unidad, cómo está la gente, cómo están, cómo se sienten también, el talento humano. Yo soy muy humanista y sobre todo siempre pienso dentro de las personas cómo están actuando y que podamos fortalecer también de una entidad, pero que nazca también de sus funcionarios. Sí, muchísimas gracias. Muy amable. Alejandro Fantoni, uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo, quien ingresa ya hasta el organismo de participación ciudadana y control social. Andrés Fantoni, otro de los electos, sin mayor expectativa, porque de los 7 vocales, 4 están vinculados con el correísmo, así es que el ambiente no es tan bueno que digamos con respecto a la designación de las nuevas autoridades. Los que están ahora, que son ya la tercera o cuarta línea de miembros del Consejo de Participación, están tratando también de elegir a varios de los representantes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos con el tema del fútbol. Ahora sí, estamos con el tema del fútbol. Ayer, repito, les decía, se hizo una marcha bastante pobre. Tengo que decirles pobre, porque realmente la gente como que ya no cree en la clase política ni en las organizaciones sociales, como que la gente simplemente ve con iras, ve con furia, ve con tristeza lo que pasa con el país, pero tampoco
no reacciona. Hay que reaccionar. ¿Hasta cuándo, repito una vez más, seguimos aguantando tanta mediocridad, prepotencia, corrupción en la clase política sin que el pueblo se movilice para hacerles por lo menos asustar? Ahora sí escuchemos a Mario Ruiz, que estuvo en esta marcha del Frente Unitario de Trabajadoras, supuestamente por defensa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy día presentamos como bancada de Pachacuti el juicio político al MIES por haber retirado los bonos de desarrollo humano a los más humildes del país. Nosotros tratamos, impulsamos y luchamos para que se apruebe el equiparamiento salarial para los profesores y profesoras de la patria, de cuyos representantes muy dignamente están haciendo los compañeros de la UNE aquí. Y nosotros también sostuvimos para que no pase ese código laboral que quería pasar el presidente de la República, restringiendo derechos laborales para que el trabajador le pague al empleador un salario cuando le voten. Tuvimos que sostener eso. Y hoy, compañeros y compañeras, ese código del trabajo que fue presentado por ustedes, que fue trabajado por el Frente Unitario de Trabajadores, estamos impulsando en la Asamblea Nacional y está ya para informe para primer debate en la Comisión de Trabajo. Y seguiremos así. Compañeros y compañeras, hoy denunciamos al país. Aquí están haciendo un show, aquí en la Asamblea Nacional, para que no se discuta, para que no se hable sobre la salida de la ex ministra Duarte de la Embajada de Argentina hacia Venezuela. Ya se les fue, en medio de las narices de la policía, se les fue, está en Venezuela. Y ella estaba ahí prófuga, y eso no dicen nada. Hoy, compañeros, en mayo, se va a concesionar nuevamente la telefonía celular. Tenemos ya información de que Claro y Movistar, en este tiempo, en estos 15 años que están operando aquí en el país, se han llevado más de 3 mil millones de dólares. Más de 3 mil millones de dólares, compañeros y compañeras. Y ahora en mayo les van a entregar para 15 años más. Esas luchas son nuestras. Nosotros vamos a seguir defendiendo la tierra y el agua. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y a los usuarios de los bancos. Vamos por esa ley para bajar las tasas de interés, para eliminar ese buró de crediticio. Nosotros tuvimos que pararnos con movilización, con ustedes aquí en la Asamblea Nacional, para aprobar esa ley de defensa del comerciante minorista y del trabajador autónomo. Con ustedes aprobamos, porque si ustedes no hubieran venido acá a la Asamblea Nacional, no se hubiera aprobado esa ley. Esa ley ya está en el registro oficial y tiene que ser ejecutada. Compañeros y compañeras, esto es una lucha política, una lucha organizativa y una lucha jurídica. Aquí tenemos que seguir haciendo minga, hombro a hombro, seguir junto a ustedes y ustedes junto a nosotros. Nosotros no estamos en contra de ustedes, ni ustedes están en contra de nosotros, porque somos los mismos. Compañeros y compañeras, que tenemos. ¿Por qué no, carambas, actuamos a partir de la racionalidad? Porque la lucha que supuestamente emprenden, carambas, lo único que le hace es despedazar al país. Solamente para que tengan ustedes una idea. No estamos en contra de los derechos laborales, por supuesto, pero lo que estamos en contra son los excesos. Miren que por la forma como se manejan los supuestos derechos laborales y el código laboral, están a punto de quebrar a la CNT, ¿no? Y queremos que no se privatice, ¿no? Porque las exigencias en Petroecuador determinan que con el carácter de retroactivo paguen a los empleados 260 millones de dólares, que no los hay, pues, ¿no? Y que si los hay y se los sacan, quitarían a la empresa de telefonía del Ecuador, que funciona pésimamente mal, la capacidad de hacer inversiones, ni siquiera para mejorar, para mantener el sistema, ¿no? Consecuentemente, solamente para que tengan una idea, si en un municipio cualquiera, ya, pongamos en un municipio como el de Cuenca, o pongamos en empresa Etapa, quieren, porque no hacen absolutamente nada, hablemos 20 empleados, ya, 20 empleados que estén entre, carambas, 4, 5, 10 años de tarea y que no están cumpliendo ningún tipo de función. Para sacar esas 20 personas, Etapa necesita siquiera 1,5 millones a 2 millones de dólares, ¿no? Es decir, es un drenaje. No es que está maltratado el sistema, el código laboral ya no representa
lo que estamos viviendo actualmente, ni siquiera en el Ecuador, a nivel mundial. Yo no le quito ese derecho. Me parece que el trabajador tiene derecho a su seguridad, tiene derecho a un sueldo equitativo, equilibrado, en función a sus capacidades, ¿no? Un salario justo, ¿no? Todo eso puede, se puede luchar y me parece que está bien. Pero si no flexibilizamos el tema laboral, no va a haber inversión, no va a haber inversión. Yo no estoy hablando de precarizar el trabajo, pero sí se vuelve necesario que pongamos parámetros para que el método o la estructura... Por ejemplo, me contaban, ¿no?, que en empresa etapa hay entre... Solamente para que tengan una idea, yo trabajé en etapa, en época de Fernando Pauta, y en el, solamente en el escenario de comunicación, solamente en el escenario de comunicación, había una persona que trabajaba en comunicación, que era Blanquita Pesantes, y quienes le complementábamos teniendo otro tipo de funciones, era quienes habla, Felipe Calderón, Esteban Benalcázar, que eran personas que manejaban el diseño y la parte comercial. Ahora hay 17 personas, ¿no?, que hay jefe de redes, que jefe de no sé cuánto, asistente, y la verdad es que eso es un montón de dinero. Hay una radio que el señor Zamora tendrá que ver qué es lo que va a hacer. Ahí hay 7 personas que están ya con nombramiento, 7 periodistas, ¿no? Y eso significa un montón de dinero para la empresa municipal. Y claro, hay que medir el término, no es que estemos en contra de que den trabajo, ¿no?, sino el tema de utilidad, porque recordemos que el dinero de etapa, el dinero del municipio, es dinero de los cuencanos, que nosotros estamos aportando. Consecuentemente hay que buscar un equilibrio en su funcionamiento. Entonces, sumen a ello que no hay cabeza, hay ineficiencia, ¿no?, respecto al manejo comunicacional. Sé que, por ejemplo, en el mismo municipio son algo así como 20 personas las que trabajan en un departamento de comunicación, y la comunicación de Pedro Palacios ha sido paupérrima. Esa es la pura verdad, ¿no? ¿Y cuánto le costó? Un montón de dinero a la Municipalidad de Cuenca y, consecuentemente, a los cuencanos. Eso es lo que está pasando. Entonces, me parece que el tema laboral tiene que entrar en un proceso de flexibilización. Es decir, todo el mundo exige trabajo. El FUD exige trabajo, Pachacuti exige trabajo, todos exigen trabajo. El correísmo, que falta el trabajo, lo que ofrecieron. En las condiciones en las que funciona el código laboral, no se puede hacer mucho. Estamos ya en un mundo que ha cambiado, en donde lo utilitario es cuánto uno puede aportar, ¿no?, en el trabajo para una empresa pública, para una empresa privada. Hablaba también del tema, se habla mucho, perdonen, a partir de la ignorancia. Ecuador, bueno, viene el concurso en el mes de mayo, nuevamente el tema de las frecuencias de telefonía móvil. Y la verdad es que en ese sentido tenemos como país una empresa de telefonía móvil, pero que es un desastre, que está en ACNT, que no pasa de los 250.000 clientes. Mientras tanto, entre Movistar y la otra, Claro, se llevan casi 17 millones y medio de clientes, ¿no? ¿Por qué será? Es por el servicio, por la cobertura. Entonces, son inversiones altas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo me pregunto, lindo sería que nuestra empresa de telefonía móvil sea eficiente y que todos apuntemos a tener esta empresa que nos dé el servicio y que la utilidad quede para el Ecuador, pero no estamos en capacidad. El Estado está en capacidad de invertirlo, la CLT, 2-3 mil millones de dólares para generar un proceso de crecimiento de tecnología. No estamos en capacidad. Entonces, a veces hablamos mucho en el aire de lo que está pasando. Lindo sería que nacionalicemos la minería, a mí me encantaría, ¿no?, que lo que se consigue de la minería quede para el Ecuador, que quede para salud, quede para educación, pero no estamos en capacidad. Solamente un estudio de prefactibilidad, un estudio de trabajo o un estudio de factibilidad de minería cuesta una millonada. ¿Está en capacidad del Estado? No está en capacidad del Estado. Bueno, Isabel Vargas habla del tema de la educación, también es parte de este grupo que estuvo ayer marchando por la capital de la República reclamando la protección del Seguro Social, de la que todos estamos de acuerdo. Pero hay que ver los mecanismos en donde se sincere exactamente qué es lo que está pasando en el Seguro Social. Isabel Vargas es lo que dijo. La movilización del Frente Unitario de Trabajadores que arribó hasta los exteriores de la Asamblea Nacional. Que salga Richard Gómez, quien está prácticamente ejecutando las medidas neoliberales y la corrupción al interior de nuestro Instituto Ecuatoriano.
Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES no está quebrado, el IES está mal administrado. Por eso hemos conformado la comisión de expertos para que entreguen las propuestas y los proyectos en defensa de nuestro patrimonio, en defensa de la salud, en donde vamos a parir las mujeres, en donde parimos las obreras, en donde nos hacemos atender los trabajadores activos. Nos dan nuestra pensión cuando nos jubilamos y también cuando abandonamos este mundo. Por eso es necesario seguir unificados, seguir movilizados. El FUD hemos declarado el 2023 un año de resistencia y aquí vamos a estar resistiendo. Y le decimos al presidente de la República que dé un paso al costado, porque no ha sido capaz de resolver los problemas estructurales del país. Y en educación, un reglamento que afecta a estudiantes, a los hijos de la clase obrera, afecta a los maestros. Por eso les pedimos a la Asamblea Nacional estar vigilantes, que cumplan con su rol fiscalizador, porque vamos a pedir el juicio para la ministra de Educación, pero también que se apuren con el juicio para Guillermo Lasso, enemigo del pueblo. Hay que tener un poquito más de decoro, señora Vargas, usted preside la UNE, y la educación en el Ecuador está de mal en peor. Yo no les he escuchado hacer algún tipo de propuesta más allá de solicitar dinero. Y miren, los comentarios que yo hago no es que estoy a favor de Lasso, para nada. Simplemente tenemos una educación paupérrima en el Ecuador, incluida escuela, colegio y universidad, con honrosas excepciones. Tenemos una salud mala, porque además la población no contribuye con tener una calidad de vida, una buena alimentación, que hagamos deporte, ¿no? No hacemos nada, es decir, todo exigimos, ¿no? Y queremos ya la cabeza del presidente, quieren la cabeza de la ministra, quieren la cabeza de Richard Gómez, ¿no? Porque quieren ese cargo para ustedes, pero esa es la verdad. Es decir, no se hace un análisis de patria, un análisis que no sea sesgado, un análisis que yo digo sea generoso, de que veamos lo mejor para el país. Simplemente queremos generar una situación de caos en donde lo que se está buscando es sacar a quienes están para apoderarse luego del manejo del Estado. ¿Cuándo vamos a salir de esta situación, de este círculo vicioso? Yo creo que nunca, tal como estamos. Y si no hay reacción ciudadana, y si es que seguimos aguantando tanta mediocridad, tanto nivel paupérrimo, tanta prepotencia, tanta corrupción, créanme, más la pasividad de la ciudadanía, creo que no vamos a ningún lado. Luego también otro dirigente habla, ¿no? Y la verdad es que es una, ¿cómo sería? ¿No? Una mezcolanza. Esto viene a ser, yo diría, pues una fanesca de varias ideas, pero que no se concretan absolutamente nada. Escuchemos a un dirigente más. Y como legisladores, y les corresponde una responsabilidad muy grande, porque ellos van a regresar a las calles y a sus organizaciones, y serán sus organizaciones las que debatan si han cumplido o no han cumplido. Hoy vivimos una crisis de inseguridad, más allá del tema del empleo, de la necesidad de salarios justos. La inseguridad raya y traza todas las actividades que nosotros hacemos. La preocupación ya no es si tendré un accidente en el trabajo, la preocupación es si llego o salgo con vida de la casa o regreso a la casa con vida. O si mis hijos que están estudiando no recibirán un balazo, o si mi esposa que está trabajando no recibirá otro balazo. Esa es la preocupación que nos trae también aquí. La inseguridad de todos los trabajadores y de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa inseguridad que está vista ya como una conmoción social y política. Pero mientras esto sucede, el gobierno sigue con su afán de privatización. Eso significa que al presidente no le importa que le estén enjuiciando, no le importa que le estén pidiendo la denuncia, lo que le importa es salir enriqueciéndose aquí del pueblo ecuatoriano.
una postura permanente de defensa, ¿no?, a la privatización. Yo también no estoy de acuerdo a la privatización, pero manejen bien, pues. No se puede quebrar a una empresa que funcionaba bastante bien como Estame y que tiene pérdidas acumuladas de 360 millones de dólares, ¿no? ¿Ustedes creen que hay que apoyar eso a cuenta de que no hay que privatizar? Pero por lo menos hagamos algún tipo de propuesta para que no pase lo que ha pasado con TAME, que no pase con el tema de ferrocarriles, que también tiene pérdidas acumuladas de 200 millones de dólares. Y si seguimos mencionando, miren ustedes que la CNT está a pérdida, porque las cosas no funcionan y tiene 10.000 empleados, ¿no? Es decir, es increíble. Y decía uno de los dirigentes, Ruiz decía, ¿no?, que claro, se lleva 3.000 millones, más se ha llevado, pues más se ha llevado. Pero ¿qué ha hecho? Claro, ha firmado un contrato de concesión de las frecuencias, creo que es, si no estoy mal, por 10 años o 15 años, el permiso que le da el Estado, que es el propietario de estos sectores estratégicos, pero mientras la CNT tiene cerca de 10.000 empleados, ¿no?, y tiene en los últimos años utilidades paupérrimas, y creo que el año anterior sale tablas, ¿no? La empresa, claro, tiene 1.800 empleados y genera utilidades cercanas a los 2.000 millones de dólares. Igual Movistar, un poco menos de utilidad, y tiene 1.000 empleados, ¿no? Entonces, yo creo que debe buscarse algún tipo de figura para no llegar a una situación de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el mal manejo, es el desastre. Miren, una empresita que igualmente el señor prófugo de la justicia le bajó. No solamente es TAME, no solamente es ferrocarriles, correos, ¿no? Correos, ¿no? Los correos del Ecuador, bien o mal, funcionaban. Y era cuestión, yo diría, de que desde el gobierno, diría yo, no se llama privatizar, contrate una administración internacional que den manejando. Si somos ineptos y se entrega como cuota a los partidos políticos para que manejen las empresas públicas, ¿cómo no van a quebrar, pues, no? Pero si contratamos a gente eficiente para que manejen las empresas públicas, las eléctricas, ¿no?, contratemos a verdaderos sabios, a gente que conozca, que gane muy buenos sueldos, ¿no?, que no haya límite para pagarles buenos sueldos, para que manejen los aeropuertos, manejen, ¿qué más?, los puertos que son importantes para el manejo del país. Tenemos 8 puertos, ¿no?, de Manta, del puerto de Guayaquil, en fin, todos los puertos que sean manejados no con injerencia de la parte política, eso va a darle muy buenos resultados. Pero si seguimos manejando como cuota política, ahí están los resultados que están llevando a una situación calamitosa, ¿no? Hay pérdidas en los medios de comunicación, ni siquiera han salido tablas, ¿no?, pese a que han tenido la opción de por lo menos tener auspicio de propagandas. Las eléctricas tienen utilidad, pero podrían funcionar mejor, ¿no? Consecuentemente, yo soy partidario de que no se privatice, pero que se hagan propuestas que sean lo suficientemente coherentes para que las cosas vayan bien a nivel de nuestro país. Bueno, vamos con una nota, me parece interesante, tomamos de Diario Universo. El señor Fabricio Correa, ya se han olvidado los correístas del Gran Hermano, ¿no? Ahora es el Gran Padrino. Aquí hay que ver al Gran Hermano, al Gran Padrino y toda la corruptela que se viene generando desde el 2007, 2008 hasta la fecha, ¿no? No hay que dejarle a nadie fuera de un análisis y de una revisión de los hechos que se han cometido lamentablemente a nivel de nuestro país. Aquí se ha saqueado arcas del Estado ecuatoriano y no han estado al margen ni Correa, ni Moreno, ni ahora el actual gobierno, que a lo mejor tendrá justificativos o trata de manifestar que se hace un mejor control de los dineros. Hay dos méritos del señor Lasso, ¿no? Por el resto es un desastre su gobierno, que además en un país donde si un gobernante no tiene base política está condenado al fracaso, porque le van a despedazar todos, y el señor Lasso lo que menos ha tenido es un buen manejo en el tema político. Ha sido pobre, ha sido débil su manejo político. Pero hay que reconocer que en medio de todo, Lasso tuvo éxito en el tema de la vacunación y ha tenido éxito en el manejo de la política fiscal, ¿no? Que no nos vayamos a confundir con el uso de los recursos que tienen que ser manejados para solventar varios de los problemas que tiene el país en el tema vial, en el tema de salud, en el tema de educación. Hay varios temas, pero hay un control
importante cuando el país ha tenido 15 años consecutivos de pérdidas de déficit fiscal, es decir, hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. Escuchemos, porque me parece interesante, lo que dice el gran hermano. Este señor también se benefició y su hermano decía que no sabía que estaba en contratos, ¿no? Y evidentemente las informaciones señalan a que sí se benefició y bastante bien económicamente Fabricio Correa, que dio esta declaración interesante para que ustedes vean a diario El Universo. Escuchemos y veamos. A ver, lo primero fue el periodicazo en La Competencia, en El Expreso, de Calderón y Zurita, que el único reclamo que les tengo a ellos, porque nunca los he mandado nada, es que no me incluyeron en los créditos. Porque todo lo que está ahí, se los di yo. Y se los di por pedido de mi abogado Joffre Campaña, en la oficina de Joffre Campaña. Porque como no había nada que ocultar, no teníamos por qué no transparentar. Yo no lo puedo decir, porque solo el que padece, compadece, decía mi suegra. Entonces, como yo sí he padecido la difamación, porque obviamente la tienes que hacer creíble de alguna cosita. No le digo, los chicos, para terminar la idea de Calderón y Zurita, tuvieron la gentileza de poner empresas supuestamente vinculadas con Fabricio Correa. Luego la revolución y la prensa le quitó el supuestamente y dijeron vinculadas, sin tener ninguna prueba. Luego ya no eran vinculadas, sino de Fabricio. Y luego la revolución en la Sabatina decía, y le hemos terminado los contratos a Fabricio. Mentira, yo he desafiado a cualquier persona que me enseñe, no dos, tres, un contratito firmado por Fabricio. Entonces yo que lo he sufrido, ¿tá? Sí comprendo cómo sufrirá Danilo Carrera y la familia. Claro, pero claro, pues. Entonces, a Danilo Carrera, que es una figura pública, que lo veo en la misa de los Seibos, a la esposa va todos los días, yo quiero creer que ha sido un dirigente deportivo, quiero creer que tiene las manos limpias, pero no puedo afirmarlo ni poner las manos al fuego por nadie, sino dejar eso en manos de la fiscalía y la justicia. Sí, sí, sí. O sea, yo en una de las poquísimas entrevistas y primeras entrevistas que di, y si no recuerdo mal fue a su medio y a Vistazo en la casa de Pierina, le dije, señores, yo he dejado botado año y medio mi empresa por ayudar a mi hermano, yo regreso a Guayaquil a dedicarme a esto. Y luego he desafiado, habiendo tanto celular con camarita, que me enseñen una foto, una, de Fabricio Correa con un ministro, un alto funcionario. No hay, hasta el día de hoy estoy esperando. ¿Ah? Sin embargo, ya se tomaban el nombre Fabricio. A mi hermana, por ejemplo, la casaron con un italiano, ¿ya?, para tener hoteles en Galápagos. Y eso es un mito urbano. No tiene, no, pues si no yo estuviera resentido que nunca me he invitado. ¿Ah? No tiene, pero nadie enseña una escritura, el acta de matrimonio, nada. Los laboratorios, que era dueño de la farmacéutica, oiga, le digo, hay 800 laboratorios. ¿Usted sabe lo que es ser dueño de 800 laboratorios? De 80, de 8. ¿Ah? Luego que se ha sacado la lotería. Entonces cualquiera le inventa cualquier cosa aquí. Yo soy muy rápido para pedir perdón cuando me equivoco y dejar temas pendientes no es mi estilo, de tal forma que... Pero es por él, porque yo públicamente lo he perdonado, públicamente he dicho que yo estoy como el papá del hijo pródigo asomado en el balcón esperando que venga, pero si no viene, ¿cómo le salgo al encuentro? Yo creo que la sangre chuta y más tarde o más temprano va a reconocer que yo siempre dije la verdad y va a volver. ¿Cuándo? No sé. Lo está esperando. Sí. El círculo. El círculo, porque él...
Alex. Alex. O sea, sigo siendo la cabeza del grupo corporativo familiar, cuya principal empresa es la fábrica que diseña y construye bombas y estaciones de bombeo. Y ya prácticamente estoy en la etapa final de todos los procesos legales derivados de la persecución, en los que todito aquí en Panamá, en Estados Unidos, he salido victorioso, y ahora estamos en el contragolpe, porque he demostrado judicialmente que las pocas cosas que salieron en mi contra en la revolución son frutos de cohecho. Entonces hay una investigación penal por el tal efecto contra Alexis Mera, que era la cabeza de todo, porque yo lo demandé penalmente por meterle la mano a la justicia. Sí, probablemente eso sea lo justo, pero primero hay que continuar. O sea, primero es defenderse. No le digo, en Estados Unidos la justicia funciona y los jueces no se compran. En menos de un año gané una acusación de tráfico de influencia que es más de 20 veces superior a lo que me acusaban aquí. Una vez hecho eso, uno empieza el contraataque. Y después de que gane el contraataque, probablemente haya que hacer lo otro. Pero son procesos muy, muy largos. De ganitas es el santo este caballerito, ¿no? Porque, lógicamente, es el gran hermano. De eso sí omiten los correístas mencionar esto y los cientos de casos de corrupción que efectivamente se han dado. Según un informe de la Veeduría Ciudadana, los contratos y subcontratos de Fabricio Correa ascendían desde el 2009 nada más ni nada menos a 700 millones de dólares, ¿no? 700 millones, y esto está registrado. Pero como la justicia en el Ecuador es hecho a la carta, por supuesto que no le está pasando hasta el momento absolutamente nada, ni nadie dice nada respecto a ese tema. Fabricio Correa, habíamos tomado de Diario Universo esta nota, tenía millonarios contratos con el Estado. Aquí estoy revisando un poco la historia. Cuando ha pasado tantos años, 2009 a la fecha, han pasado ya casi 14 años, van a ser 14 años, él fue realmente parte de una confrontación dura con su propio hermano. Y la verdad es que, según, escuchen esto, Contraloría General del Estado informó en su momento las conclusiones del análisis del informe de una veeduría ciudadana en donde se estableció que las empresas relacionadas con Fabricio Correa ascendían a 700 millones de dólares. Esta veeduría afirmó y la Contraloría confirmó que los acuerdos conllevan un perjuicio para el país de 143 millones de dólares y sostienen que el presidente Correa sí conocía de los contratos de su hermano antes de que el caso fuera hecho público en los medios de comunicación. Lógicamente ya ustedes deben acordarse, la gente lamentablemente se olvida rápido. El jefe de Estado en su momento cuestionó la imparcialidad del informe, criticó, si se acuerdan, a Pablo Chambers, que fue gerente de Pacivitel, una empresa estatal, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no? Y lo cierto es que la Contraloría, en su análisis del informe de veeduría, señala que existen contratos relacionados con Fabricio Correa, ya que fueron examinados en la entidad desde el 2009, pero que hay otros acuerdos millonarios de auditoría en ejecución. Consecuentemente, en el 2009, en la fiscalización, auditó varios contratos entre las empresas presuntamente relacionadas con Fabricio Correa y el Estado, sumaban un monto de 167 millones de dólares. Consecuentemente, el análisis del informe de la veeduría, la Contraloría dice que están examinando otros contratos o examinaban por 440 millones de dólares. En todo caso, este tema se llamó el gran hermano cuando Juan Carlos Calderón, que es un prestigioso y serio periodista, manifestó, miembro del equipo, expuso justamente ese tema y que evidentemente señalan en el libro El Gran Hermano que don Fabricio aprovechó, hizo empresas no solamente en Ecuador y Panamá, y que esto pues generó incluso una persecución en contra de mencionado periodista. Como estamos lamentablemente aquí en el Ecuador, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no?
Miren ustedes cuántos casos todavía están a la espera de los que evidentemente ahora actualizando y viéndonos la cara, perdónenme, de tontos, ¿no? Porque nos ven la cara de idiotas los correístas a nosotros y los que están en el Parlamento. Como nos ven, como que nos estamos chupando el dedo, no se acuerdan o no se quieren acordar o quieren actualizar que la corrupción comenzó hace 2 años en el Ecuador y que igual el narcotráfico. Y es evidente que los últimos acontecimientos comienzan a dar cuenta de policías, de militares vinculados en el tema del narcotráfico. ¿Cuánta responsabilidad tiene el presidente actual? Habrá que ir estableciendo parámetros y eso será también motivo de análisis en otras ocasiones. Pero carambas, si es que comenzamos a cuantificar las docenas de casos, ¿no? Solamente el señor Correa tiene 32 casos que todavía están a la espera de investigación. Incluso la señora que huyó del país con la venia del gobierno argentino, y quién sabe quién más estuvo presente para que la señora Duarte pueda fugar del país, ¿no? Ella también tiene otros juicios que tienen que ser analizados y que tienen que ser esclarecidos. Bueno, ya para finalizar, no puedo dejar nuevamente de mencionar un trabajo que hizo Segundo Cabrera con respecto a un caso que tiene que ser esclarecido. Porque yo creo que lo que analizamos a nivel nacional también tiene connotación a nivel local. Es el tema que ya hemos denunciado, hemos hecho varias denuncias de cómo se mal utilizan los recursos de los cuencanos. Miren, no sabemos exactamente, y no ha habido una fiscalización del Consejo Cantonal con respecto a cuánto va perdiendo ya el tranvía, ¿no? Que pierde un montón de dinero, y pierde por millones, ¿no? Subsidiamos el transporte público que va a la deriva, porque la gente no quiere usar transporte público, prefiere comprarse un vehículo. Son millones de dólares. Tranvía, transporte público, subsidia el cuencano, subsidia a usted que nos está viendo y escuchando. El mamotreto, 500 mil dólares en el gobierno administración de Marcelo Cabrera, nadie ha fiscalizado, y el famoso mamotreto o escenario cultural se está pudriendo en el patio de la empresa Etapa, allá en el Benigno Malo, si ustedes vayan y conozcan. Resulta que compraron gradas en el 2013, gradas eléctricas para el aeropuerto, y las gradas están en el abandono y destruyéndose en alguna parte del aeropuerto Mariscal Amar. 230 mil dólares más botados al agua. Y la verdad es que si seguimos mencionando, hay varios contratos de última hora, hay obras que comenzaron costando una determinada cantidad y subieron hasta en el 90%, hay un contrato que hizo Cabrera para la nueva circunvalación, 2.700.000 dólares botadas al agua, y esa es la historia de nuestra querida Cuenca, donde los últimos alcaldes no han sido capaces de tener un poquito de, yo diría, de pena de los dineros públicos para cuidarlos y manejarlos de una manera racional. Vamos con este reportaje. Carambas, hacemos un esfuerzo en medio de 40, 50 medios de comunicación que habrán aquí en la ciudad de Cuenca para hacer investigación. Y ese trabajo de Segundo, vienen otros más a propósito en los próximos días, de la forma como se despilfarra, se mal utiliza de una manera irresponsable el dinero público, el dinero de los cuencanos. Vamos con el tema de las gradas. Gradas eléctricas abandonadas ya casi 10 años que están en una bodega del aeropuerto Mariscal Amar, y aquí parecería que primero compraron las puertas y luego hicieron las casas para graficar un poco lo que se hace. Parece que las gradas no estaban diseñadas o que no coincidían con el espacio físico del aeropuerto Mariscal Amar. Vamos con este reportaje, estas gradas que también están olvidadas y que es otro de los desaciertos que no ha tenido la fiscalización del Consejo Cantonal, ni a nadie le ha dado un poquito de pena, ¿no? Carambas, yo creo que el papel de un concejal no solamente es legislar, hay que fiscalizar, pero hay que hacerlo, y no acomodarse simplemente para cada mes recibir un sueldo y hablar solamente lo necesario en algunos medios que permiten todo eso. Vamos con el reportaje.
¿Sabías que a esta altura del partido el aeropuerto Mariscal Amar ya debería de tener gradas eléctricas? Seguramente no lo sabías. Pasaron 3 administraciones municipales, una serie de concejales que pasaron desfilando y no se acordaron de desempeñar su papel elemental, que es de fiscalizar. En el aeropuerto Mariscal Amar se adquirió gradas eléctricas por un monto de $194,000 sin IVA. Si le ponemos el IVA, estamos hablando de $218,000. Y si le sumamos $10,000 que le costó un seguro más, estaríamos hablando de que estas gradas eléctricas le costaron a la ciudad de Cuenca cerca de $238,000. Interactuamos con el doctor Paul Granda López y dijo que esto es inoperante, haber comprado gradas y no haberlas instalado. Sin embargo, se olvidó que en el año 2013, cuando él era alcalde, fue en donde se adquirió estas gradas. Claro está, salió en el año 2014 y a quien le competía seguir con estos proyectos era el ese entonces alcalde electo Marcelo Cabrera Palacios, que tampoco generó esta instalación. Pero aquí hay un dato curioso. En el año 2014 llegó Marcelo Cabrera Palacios también con concejales. Uno de ellos fue el hoy alcalde electo Cristian Zamora, que también se le olvidó fiscalizar y no se escuchó absolutamente nada. ¿Cómo responde la actual administración sobre las gradas eléctricas? Marcelo Carballo fue una de las personas a las cuales entrevistamos. Esto es lo que señaló. Gradas, esas 3 escaleras eléctricas actualmente están en la bodega de aquí de la Corpac, en un hangar que está junto al edificio de operaciones. Están nuevas, no han sido instaladas y están a buen recaudo para mantenerlas. Para corroborar lo dicho, teníamos que caminar unos metros y ahí estaban 3 gradas eléctricas embodegadas. Iniciar, vamos a ver las gradas en donde las tienen hoy por hoy. Es unas gradas que deberían de estar en el aeropuerto y sí, poseemos un chaleco, pero esto nos sirve para verificar. Bueno, hemos llegado justamente a este hangar en donde están las 3 escaleras eléctricas. Estas escaleras debían de estar justamente en el aeropuerto desde el año 2003. Ha pasado 2 administraciones y estas escaleras permanecen en este estado, en esta bodega, justamente. Un aeropuerto que invirtió cerca de $200,000 aproximadamente y hoy unas escaleras que nadie fiscalizó. ¿Y dónde están los concejales? Es la pregunta. Hay concejales que forman parte del directorio de la Corpa. ¿Ustedes escucharon algo de aquel concejal? Preguntamos quién integraba y quién era parte de la Corpa. Esto fue lo que contestó Carballo. Fabián Ledesma. ¿Cuánto se pagaron de la adquisición de estas gradas eléctricas? Aquí te lo cuento. Primeramente, con la firma del contrato, el 7 de agosto del año 2013 debían de entregar el 50%. Esto se lo hizo el 15 de agosto del año 2013. Se entrega un 50% del monto total del contrato que suscribió COECO y la Corporación Aeroportuaria. Posterior a ello, con la entrega de las gradas, solamente con la entrega de las gradas, se acredita el 20% más al contratista, que en este caso viene a ser COECO. O sea, ahí en estos 2 rubros estamos hablando de que ya se pagó un 70%. ¿Qué pasó con el 30% restante del contrato total? Pues esto no se pagó. ¿Por qué? Porque las gradas no están instaladas en el aeropuerto. El contrato había sido el 7 de agosto del 2013, se entregó un anticipo el 15 de agosto del 2013, el 27 de diciembre se hizo la entrega y recepción de las escaleras y el plazo contractual fenecía el 11 de febrero del 2014. Muy bien, economista. En el mismo contrato se señala de que no solamente es la adquisición de las gradas, sino también la instalación de las mismas. O sea, este aeropuerto debía de tener ya las gradas eléctricas. ¿Por qué no se consolidó de hecho esto cuando hay un contrato, dice muy bien, te vendo y también te las dejo instaladas? Así es, estaba sujeto al pago final, que se cumpla todo lo que constaba en el contrato, que era la instalación. Por eso entiendo yo que han firmado esta acta en el 2017, en la que con fecha 9 de marzo del 2017 firman y hacen un descuento para poder terminar el contrato, hacen un descuento de la instalación.
Bien, hay dos administraciones que están involucradas en esta adquisición de las gradas eléctricas, la de Paul Granda López y por otro lado la de Marcelo Cabrera Palacios. Aquí a esta administración le tocó hacer frente este tema de la adquisición de gradas, pero tampoco no ha respondido. Si bien han pasado esas dos administraciones, lo que nosotros hemos hecho es verificar que estén ahí. Cuando verificamos el inventario cada anualmente a fin de año, pero a raíz de la pandemia que tocó vivir a nivel mundial, nosotros tuvimos una recesión muy grande en el tema del tráfico aéreo. Afortunadamente, recién el año 2012 ya cerramos con números positivos para la Corpac y tuvimos buenos números en cuanto al número de pasajeros. ¿En qué tiempo debieron estar puestas las gradas en el aeropuerto Mariscal Amar? El 7 de agosto cuando se firma el contrato y después el 15 de agosto del año 2013 cuando se recibe el CUIQI, se les dice que deben de estar ya puestas y funcionando el 11 de febrero del año 2014. Ahí todavía estaba en administración el doctor Paul Granda antes de que ingrese ya el ingeniero Marcelo Cabrera. Pues resulta de que pasó el tiempo y no se instaló y las gradas permanecieron en esta bodega. Una bodega improvisada hecha con planchas metálicas guarda lo que le costó a los ciudadanos miles de dólares. Al abrir las puertas, cajas de madera envueltas en papeles tienen tres gradas eléctricas amontonadas. Esto pone en evidencia la poca eficiencia en la administración de la plata de los cuencanos y el silencio perpetuo de concejales que debiendo fiscalizar no lo hicieron. A eso se le suma el nulo aporte de las comisiones de fiscalización en tres administraciones. ¿Qué hicieron? Mutis al foro. Con todo esto, con las gradas ya compradas, con el 70% del contrato ya cancelado, Cuenca tenía tres gradas eléctricas que no estaban siendo utilizadas. Y ahí se genera otro problema más y después pasan a un tribunal de conciliación. Se llega a un mutuo acuerdo y es así que el 9 de marzo del año 2017, por mutuo acuerdo, ya se termina este contrato. Con todo esto podemos decir que el papel lo aguanta todo. A Cuenca nuevamente le vieron la cara. Se compraron tres gradas eléctricas, se pagó el 70% adelantado, la empresa no instaló las gradas eléctricas en el aeropuerto en tres administraciones. Los concejales hicieron mutis por el foro y hoy en día las gradas están embodegadas. Soy Segundo Cabrera. Saquen su propia conclusión, que estos reportajes que toman tiempo, no es tan sencillo conseguir documentación, sirvan para un proceso de reflexión. Viene un nuevo consejo cantonal, estamos con un nuevo alcalde y la verdad es que ya es hora de que ajustemos el manejo de los recursos municipales, que a propósito son bastante altos. El municipio de Cuenca, sus empresas y su corporación tienen un presupuesto que fácilmente llega a los 600 millones de dólares, que es un montón de dinero, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, tenemos 8 empresas, tenemos corporaciones. Creo, señor alcalde Zamora, usted tiene que haber venido acá no por imposición nuestra, sino por amabilidad suya mismo, ¿no?, con el medio. No llegó, prefirió ir a otro medio de comunicación, tampoco nos resentimos, ahora ¿por qué no viene? ¿Por qué prefiere otro medio de comunicación? Pero sí queremos manifestar la necesidad de que si hace una buena gestión,
la gente le va a aplaudir. Yo creo que hay muchos temas que están pendientes a nivel de la ciudad de Cuenca. Veo que está preocupado por algunas cosas que, carambas, no sé qué tan importantes sean. Yo creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema que se relaciona con la estructura del municipio y de sus empresas. Miren, aquí estaba viendo, ¿no? La configuración de todo el municipio y su corporación. El tema de la cantidad de personas que trabajan, cuánto les significa. Solamente para que tengan una idea, el municipio de Cuenca tiene en salarios un presupuesto que supera los 20 millones de dólares. Etapa, una cantidad igual, más de 20 millones de dólares única y exclusivamente en salarios. Estamos hablando que entre estas dos, municipio y Etapa, hay casi 2.600 personas que están trabajando, si no me equivoco. El municipio y su corporación tienen cerca de unos 5 a 6 mil empleados aproximadamente. No está mal, no está mal si es que las personas sirven, funcionan y le dan un buen trabajo a la ciudadanía. Pero carambas, todo eso tiene que ser motivo de una revisión. Habrá que ver si es que EMAG está funcionando bien, LEMOB, es decir, estamos hablando de varias de las empresas. La EMAG tiene 309 empleados fuera de los contratos que tiene para el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Es decir, son empleos que se van complementando. Y bueno, es una lista larga, pero habrá que evaluar cómo señor Zamora le vuelve eficiente al municipio, tiene una tarea dura. Es decir, es un municipio que creció bastante, estamos en una ciudad que se va proyectando al millón de habitantes, hay un montón de problemas, ¿no? De la misma forma, es decir, no nos podemos contentar con decir, Cuenca es una ciudad hermosa, sí, todo el mundo sabe que es una ciudad hermosa, pero hay un montón de problemas que se tienen que solucionar. Por ejemplo, uno de ellos que acaba de enfocar segundo en su trabajo, el uso adecuado de los recursos económicos para bienestar de la ciudad. Entonces, ya no se puede el municipio dar el lujo de tener recursos económicos que están botados, como es el caso de las gradas, ¿no? El municipio no puede tener una estructura de madera que costó medio millón de dólares que se está pudriendo, ¿no? Entonces hay que rendir cuentas. Entonces, ya para finalizar, me parece que la tarea del Consejo Cantonal, de sus concejales, si es que quieren ganar un aplauso, hagan lo que tienen que hacer, legislar y fiscalizar, y no seguir viendo lo que ya estamos viendo. Ya se comienzan a generar grupos para captar, por ejemplo, la vicealcaldía. En vez de estarse preocupando, yo quisiera escuchar a un concejal nuevo que me diga, voy a trabajar intensamente en esta comisión para que, sé yo, Etapa esté bien, LEMAG esté bien, LEMOB esté bien, para que se utilicen como se lo hacía antes, y habíamos indicado cómo se manejaba antes. Aquí está este, y hemos mostrado en varias ocasiones, esta publicación 3 de noviembre, donde los alcaldes cada año mostraban hasta el último centavo cómo se lo había manejado. Y miren ustedes, en esta publicación, esto es de 1949, cuando era alcalde el doctor don Enrique Arizaga Toral, y así se manejaron por muchos años, cómo se repartía hasta el último centavo el presupuesto, el dinero que es de los cuencanos. Y lógicamente, aquí se habla de la actividad, dice, informe al Consejo Cantonal del presupuesto del municipio de Cuenca, y aquí lógicamente se detalla hasta el último centavo, ¿no? Habla de ingresos, en una explicación que es muy sincera. Si quisiéramos, señores concejales, que se busque transparentar cómo se están utilizando los recursos económicos, qué es lo que está pasando, por ejemplo, me preocupa con el tranvía, qué pasa con Farmasol, por ejemplo, que nos den exactamente cuál es la situación real de la empresa, de lo que es justamente tanto su patrimonio, su balance, ¿no? Eso deben hacer conocer a Cuenca. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa Etapa? El tema, por ejemplo, del tranvía, desde que comenzó a funcionar, y desde antes ha sido un misterio, de una
obra llamado tranvía, que costó o va costando sobre los 320 millones de dólares, pero que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Así es que esa es la necesidad, que se vayan aplicando en beneficio de la ciudad. Y finalmente, no puedo dejar de comentar una vez más la situación internacional, diplomática, que está atravesando el Ecuador como consecuencia de una actitud totalmente irresponsable del gobierno argentino, que dando paso no a una función de país a país, dando más bien paso a una amistad con el correísmo por parte de doña Cristina Fernández, que es realmente una carga terrible que le hace daño a la Argentina, y de un, yo diría, un maniquí, no sé, de un títere como es el presidente Alberto Fernández, hacen lo que hacen. Hablo de cosas pequeñas, pero que tienen una incidencia. Lógicamente, la amistad con el correísmo determinó que ayuden, caramba, es grave para mí, no es un tema muy sencillo, a que se escape una señora que tenía una sentencia, una condena, y que tenía otros procesos que se estaban viniendo, y que hicieron todo el manejo para que se fugue, ¿no? Porque ella se está fugando, ella pidió asilo en la Embajada de Argentina, que incluso había solicitado que le den el asilo, el paso para que pudiera ir a Argentina. Se fugó, como se fugó Fernando Villavicencio, Alvarado, como Vinicio Alvarado, como se ha fugado los que están en México, como se ha fugado Walter Solís, y así una lista larga, como se fugó el señor Ramiro González, que se han fugado del país cometiendo delitos. Eso no puede ser, y la verdad es que esta situación diplomática va a causar realmente un daño en una relación en donde sobre todo va a prevalecer una ideología, es una estructura de llamado socialismo del siglo XXI, que hasta el momento lo único que ha hecho es daño a nivel de la región. Y la verdad es que esto abre una etapa que va a romper o que va, o ya de hecho ha lastimado la relación con Argentina. Ya el embajador tendrá que venir, el embajador de Ecuador, Javier Monge, y el de Argentina también tiene los días contados o las horas contadas para regresar a su país. Y la verdad es que esa cercanía, esa amistad, ¿no?, en donde el pueblo es la última rueda del coche, entre Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y los líderes del correísmo, han iniciado lógicamente una balanza en donde lo de la relación entre Ecuador y Argentina vale un bledo, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Consecuentemente, Argentina cometió un grave error, el hecho de haber permitido, primero, mantener en una embajada por más de 2 años a una persona que tenía una sentencia. Si es que no comenzamos en el país a poner en su puesto a los corruptos, si la justicia no actúa en beneficio del Estado, en beneficio del pueblo, y no en beneficio de ciertos grupos, carambas, el país está perdido. Que tengan una buena jornada, queridos amigos, el programa queda grabado, gracias a Radio y Televisión Espectáculo por haber sido parte de este espacio, igualmente a los amigos que escuchan, gracias por escuchar Radio Tropicana de Cuenca, 1390, Periodismo sin Mordaza y lógicamente nuestra emisora también en internet. Que tengan una buena jornada, el programa queda grabado tanto en YouTube como en la página de Radio Noticias Cuenca. Que tengan una buena jornada, un buen día. Es tiempo de hacer una pausa. Se termina un ciclo y hacemos un balance de lo vivido. Mejoramos cada día, en nuestra casa y en nuestras labores diarias. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Somos gente trabajadora. Somos jóvenes emprendedores. Somos obreros. Somos empleados. Somos empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Yo transformo mi vida y la de mi familia. Yo transformo mi vida y la de mis colaboradores. Yo transformo mi vida y la de mi gente. Yo transformo mi vida y la de mi ciudad. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador.